¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, vamos a esperar unos minutos más en lo que se terminan de conectar sus compañeros para poder comenzar con la clase, ¿sí? Muy bien. Bien, eh, buenas tardes con todos. Como ya me había presentado antes, mi nombre es Maylin Merino, soy coordinadora académica de Revaliati Diplomados. El día de hoy, como les había comentado en la clase del día viernes, estamos iniciando con el ponente que va a estar a cargo y que cuenta con la disponibilidad de tiempo para poder llevar las clases viernes y domingos de 5 de la tarde a 7 de la noche. Bien, antes de comenzar, les voy a comentar un poco sobre nuestro ponente. El licenciado a cargo es el licenciado David León Lizama, es nutricionista egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en gerencia en servicios de salud con especialidad en el área de auditoría y calidad en alimentos. Asimismo, cuenta con estudios de diplomado en docencia universitaria de nutrición y dietética también. Sí, es coordinador de la carrera de nutrición y dietética de la Universidad Privada del Norte en la sede de que se encuentra en San Juan de Lurgancho. También es docente en la Universidad Tecnológica del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, es nutricionista clínico en la Clínica Lima Tambo en la sede de San Isidro y supervisor de calidad en los servicios de alimentación colectiva. Okay. Él va a ser nuestro ponente a cargo durante estos cuatro meses para el curso modular de auxiliar en nutrición. Cualquier consulta, cualquier duda que tuvieran sobre la ponencia o el tema que el ponente les esté tratando, pueden hacerlo a través del chat. ¿Sí? Bien, licenciado David, podemos comenzar, por favor. Todos que tengan un buen día y que la clase sea netamente informativa. Buenas tardes. Muchas gracias, Maylin, por la presentación. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos, estimados. Eh, estudiantes. Eh, bueno, en esta oportunidad, eh, como ha dicho Maylin, yo voy a estar a cargo de, del diplomado. Eh, a partir del día de hoy, 29 de noviembre, eh, me haré cargo con la primera ponencia hasta terminar ya pues eh, este curso, ¿no? Eh, yo digamos que lo voy a culminar. Entonces, eh, sin más que decir, muchas gracias por la presentación. Vamos a iniciar con las actividades del día de hoy. Tengo entendido que el día viernes eh, han visto un poquito el tema del aparato digestivo, el intestino, y el día de hoy vamos a profundizar un poco más eh, en lo que es ya patologías. Principalmente vamos a ver lo que es obesidad y también el síndrome metabólico. Y en este caso, pues, vamos a hablar eh, de ciertos órganos comprometidos y por ende, cuál sería su tratamiento nutricional, ya que eh, el curso en sí, como ustedes lo saben, es acerca de nutrición, alimentación y nutrición. Muy bien, vamos al inicio. Correcto, ¿no? Sistema digestivo, estamos en el primer módulo. Ok, los puntos que vamos a tratar el día de hoy los he colocado acá para que ustedes vayan generando las ideas del caso. No tengo ningún problema que me pregunten. Lo recomendable sería que al finalizar, pues, las actividades, dar unos 15 o 20 minutos para que ustedes pregunten. Eh, pero si es que por ahí ustedes sienten la necesidad de preguntar, yo me voy a dar un tiempo, pueden escribir por el chat eh, para yo poder responderles. ¿Okay? Muy bien, los puntos a tratar tenemos el panorama, eh, vamos a ver primero la obesidad y vamos a ver ahí el panorama, el alcance, la prevalencia eh, que tiene esta enfermedad, que es la obesidad. Luego vamos a ver sus causas, eh, vamos a definir bioquímicamente a la obesidad, fisiológicamente. Luego vamos a hacer el tratamiento nutricional de la obesidad. Vamos a hablar de su distribución calórica. ¿no? Esos son los primeros puntos en donde vamos a ver el tema de obesidad. Posteriormente vamos a hablar del síndrome metabólico, donde, es correcto, está incluido también el tema de obesidad. Ya no lo vamos a ver tanto a profundidad y nos vamos a basar en los otros tres indicadores. ¿no? Hipertensión, eh, hipertrigliceridemia y también el tema de eh, hiperglicemia. Y ahí vamos a ver datos epidemiológicos, definiciones, la comorbilidad, criterios de diagnóstico y finalmente el tratamiento. Con eso estaríamos terminando las actividades del día de hoy. Muy bien. Para iniciar, les tengo eh, unos gráficos muy interesantes para poder ver cuál es nuestra realidad, no solamente a nivel, eh, eh, digamos, local. Perú, sino también a nivel mundial. Creo que es muy importante que nos demos cuenta del problema de la obesidad como tal. Entonces, en este cuadro, como ustedes pueden apreciar, que es de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico del año 2017, vemos los casos de obesidad en el mundo. ¿no? La obesidad, la prevalencia de la obesidad, y vemos que Estados Unidos, un país desarrollado, está liderándolo, ¿correcto? Y esto que se debe a la gran industrialización pues, de su país y que recae pues, en que los, las personas eh, consuman estos alimentos llamados chatarras para que puedan tener una alta prevalencia, como vemos acá. Es cierto, han hecho algunas medidas para poder reducirlo, igual que México. México ya estaba casi a la par de Estados Unidos. Y justo es el segundo país que está por acá, ¿no? Vemos a México. Eh, pasa el 30%, pero todavía no supera a Estados Unidos. ¿okay? Luego tenemos a Nueva Zelanda, Hungría, Australia, Finlandia y así. ¿okay? Entonces vemos que la obesidad es una realidad, no solamente, porque quizás uno lo ve desde el punto de vista, como tienes, como la obesidad es una enfermedad, ya. Este, eso le sucede a la gente pues, que, que es pobre, ¿no? Eh, que no tiene recursos, por el contrario. Vamos a ver la obesidad que no distingue a ¿no? nivel socioeconómico, porque también mencionar de que lo pueden tener también la gente pobre, ¿ok? Y esto pues va más allá del hecho de la economía, pero es cierto, eh, vamos a ver mayor tendencia en niveles económicos altos. Entonces, acá lo estamos viendo en esta gráfica y es una realidad. En el siguiente cuadro podemos ver acá la tendencia del sobrepeso y la obesidad en los adultos mayores. Y acá sí vemos lo local, ¿no? En el Perú. Este es tomado en el año 2007-2014. Y como podemos ver, miren la tendencia en el año 2007, ¿no? Mejoró, bajó para el año 2008, pero de ahí ha seguido subiendo, ¿no? Miren, 2019-2020 y se ha quedados se ha estancado básicamente 21.8% el sobrepeso. ¿Correcto? En el caso de la obesidad, en 2007 tenemos 9% de prevalencia. Bajó para el 2008, pero subió y baja, pero sube, y ahí se ha quedado en 11.3%. ¿Correcto? Entonces estamos hablando que ya sea sobrepeso y obesidad que son dos estados de sobrealimentación, hacen en total un 33.1%. Estamos hablando pues de casi, casi, casi la mitad de la población del Perú tiene obesidad, pero tiene sobrealimentación, ¿correcto? Sobrepeso u obesidad. Y esto es peligroso, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la obesidad, como vamos a ver en los conceptos y las consecuencias que trae, es porque en, en, para que se entienda, es, eh, es el que va a producir muchas de las enfermedades, como la diabetes, hipertensión, eh, enfermedades coronarias, etcétera, etcétera, y, va, y nacen, nacen como un factor de la obesidad. El que vimos anteriormente, ojo, era del adulto mayor, ¿correcto? Mayores de 60 años. Y acá vamos a ver ya los jóvenes, ¿no? Los, los adultos, ¿no? Los adultos y en los adultos, que la gran mayoría debemos estar en esa edad, podemos ver, miren que el año 2007, sí, 2007 el sobrepeso, miren, se ha mantenido, pero lo que la tendencia ha sí sido a subir siempre, ¿no? Miren, ahorita estamos en 46.1%. En el caso de la obesidad igualito, la tendencia está a la subida, miren. De 15.8 va subiendo, va subiendo, en algunos casos se mantiene en un año, ¿no? Pero mira, ahorita ya estamos en 23.8. Y acá viene lo más triste, lo más preocupante, que entre los dos, ¿no? Tanto sobrepeso y obesidad, estamos hablando de un casi 70% de sobrealimentación. Y eso es bastante, ¿correcto? De 30 a 59 años tenemos la sobrealimentación por acá. ¿Ok? Muy bien. Acá vemos eh, la ingesta habitual de energía en escolares de 6 a 14 años. Es importante hablar de las primeras etapas de vida, ya que eh, en muchas ocasiones, en estas etapas son las que se producen ciertas patologías que van a repercutir en un futuro, ¿correcto? como por ejemplo falta de lactancia materna, falta de actividad física, entre otras cosas que van a originar pues, en el futuro a la obesidad. Diciendo solamente dos cositas para no redundar demasiado. Bueno, a nivel nacional, estos niños eh, preescolares, mejor dicho, miren, a nivel nacional, acá vemos 27.1, ¿no? Cubre, miren la alimentación, la ¿eh? ingesta habitual de energía. El 40.2% está cubriendo, está excediendo, mejor dicho, su alimentación. Si excede, ¿qué significa? Cuando uno consume energía, las kilocalorías que uno necesita eh, van a estar relacionadas con tu peso, con tu edad, con tu talla, con tu sexo. Y, por ejemplo, salen 2.000 calorías. ¿no? Tu persona necesita 2.000 calorías. Pero es que son solamente el 32.6% en los niños, o sea, miren, que llegan a cubrirlo. O sea, lo cubren y están bien. O sea, no vamos a ver casos de obesidad. Vemos que el 27.1% no llega a cubrirlo, por ahí o se mantienen o bajan de peso. Pero miren, el que, los que exceden son 40.2%. O sea, van a la tendencia de subir, o sea, pasan calorías, ¿no? el consumo excesivo en un día, y lo que van a ver es que van a subir de peso. Por ende, es más consecuente la obesidad. Esto a nivel nacional, 40.2%. Solamente Lima y Callao, que hay que pues, mencionar que son las ciudades ¿no? eh, más habitadas, las regiones, ¿no? Entonces Lima, miren, los que cubren, 31.7%, y el exceso, le gana todavía a nivel nacional, miren, 44%. Ya casi está el 50% de las personas que llegan a consumir más ¿no? de sus requerimientos. bueno, a nivel urbano y rural podemos mencionar que urbano miren solamente llega a excederse 40% y a nivel rural 35.9%. estos datos eh, mantienen una alerta ¿no? porque la gran mayoría de niños, nuestros niños, están sobrepasando eh, sus requerimientos de energía. por ende, obesidad. Muy bien. Y es justo acá, en, esta, en este cuadro, eh, que les explico, ¿no? quizás si no se entendió lo que hemos visto en, el, en la diapositiva anterior, y que tiene que ver con el metabolismo energético. ¿no? Esto también le llamamos balance energético. El balance energético puede ser negativo, positivo o puede ser neutro. ¿A qué está referido? Está referido al ingreso, en este caso de calorías, versus el egreso de las mismas. Entonces, ¿no? Cuando yo ingiero alimentos, estoy ingresando pues energía, estoy ingresando calorías. Y cuando, por ejemplo, eh, hago actividad física, lo que estoy haciendo es eliminando energía. Yo sé que hay otros factores, como la TMB, la tasa metabólica basal, el factor de crecimiento en caso de los niños y para todos el efecto térmico de los alimentos. ¿Correcto? Esos serían tus egresos. ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Cuando hay un balance negativo, eh, pero un balance energético positivo, es que los ingresos exceden a los egresos, ¿correcto? Y es por eso que vienen los casos de obesidad. Significa que estamos comiendo mucho más, miren acá, ¿no? Y este es, este, esta balanza, ¿no? Es una pequeña dinámica que suelo hacer también. Tú te das cuenta, pues miren, cómo supera lo que ingresa. Ahí está la balanza, se inclina para este lado. Supera a lo que es la actividad física, ¿no? Y muchos de los adultos, por ejemplo, nos dedicamos ya a trabajar y, y hacemos eso. Pero para ti, básicamente, comemos, comemos, comemos y no realizamos actividad física. No hay la manera o no nos damos el tiempo para poder eliminar el exceso de energía. Ahora, este... Es cierto, entonces, que la energía, ¿no? estas kilocalorías que van a ingresar, eh, van a depender de muchos factores, porque si yo hago actividad física, bueno, todo estaría regulado, pero también hay unas personas que genéticamente tienen un metabolismo más acelerado, eso es genético. Vamos justo, vamos justo a iniciar con ello, ¿no? Con el tema del metabolismo energético. Como yo les mencionaba, el metabolismo energético va a depender del sexo, los factores neuroendocrinos, podemos decir también los factores hormonales, y ahí está muy ligado eh, a los cambios hormonales, por ejemplo, en las mujeres. El tema de cuando viene la ansiedad durante la menstruación, eh, durante la etapa de embarazo. Luego también tenemos la termogénesis, que justo es el efecto térmico de los alimentos, la grasa parda, la sarcopenia, que tiene que ver con la disminución de la masa muscular y en los obesos. Y les tengo una diapositiva más adelante, vemos eso, porque la sarcopenia, de repente ustedes lo han escuchado en algún curso de el adulto mayor, yo lo dicto y, y hago mención justo de sarcopenia en el adulto mayor. Pero lo que pasa que los Obesos existe sarcopenia, que significa que hay una pérdida de la masa muscular y si hay una pérdida de la masa muscular y la definición del, en este caso del adulto mayor es que aumenta el porcentaje de grasa y es lo que pasa en los adultos también, ¿no? Disminuye músculo y aumenta grasa, ¿correcto? Muy bien y por ahí también tenemos lo que es la microbiota intestinal ¿por qué? Porque existe Ciertos nutrientes, como los carbohidratos complejos, específicamente la fibra, que este, no se metaboliza esa energía, ingresa y sale. ¿okay? Es la, la kilocaloría no disponible. Entonces, ahí estamos hablando del metabolismo energético que depende de muchos factores. La ingesta de alimentos, que ahorita está positiva y que me está llevando a una obesidad, eh, yo les mencionaba que depende de muchos factores y eso es cierto. Por ejemplo, el factor sociocultural, ¿no? Existirán pues algunas personas eh, que no pueden consumir carnes rojas, algunas personas que por eh, cultura eh, quizás no consumen lácteos y así, porque existen, ¿no? La falta de conocimiento, y esto es la, yo pienso que es uno de los principales factores de, del ingreso excesivo de alimentos. Porque a veces, y ahora último se ha regulado eso con los etiquetados, de que desconocen, pues que un alimento a veces lo vemos pequeño, chiquito, y pensamos, ah, no, ¿qué te va a aportar en calorías si es pequeño? Y es tu más grave error, ¿no? Porque esos pequeños son los más altos en calorías todavía. ¿Ok? Podemos hablar, por ejemplo, en épocas, ahorita es Navidad que viene, ¿no? El panetón, el chocolate, eh, son bien calóricos. Correcto. El turrón en épocas de, de octubre son alimentos que así se consumen en pequeñas cantidades, aportan demasiadas calorías. El hambre también es un factor en la ingesta de alimentos. Eh, problemas eh, neurocrinos. Eh, la ansiedad, ¿no? Hay también eh, factores psicológicos. Hay personas que cuando están estresadas comen más. Aumenta su ansiedad, aunque comen, 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 ¿no? O también viceversa, depende de ello la falta de sueño también no hace que sea uno muy ansioso justo el café si bien es cierto el café pues te mantiene despierto al mantenerte despierto obvio también vamos a estar picando no entonces son pequeñas cositas que quizás uno lo descuida no le da importancia pero son los que te provocan pues a que un futuro pues sea obeso y los medicamentos existen algunos medicamentos pues que también estimulan el metabolismo de las grasas el metabolismo de los carbohidratos como los corticoides, ¿no? Que estimulan el metabolismo. Eso es con respecto a los factores de ingesta de alimentos. Y finalmente, eh, la actividad física eh, va a depender también del, del tiempo que haga. Porque muchos dicen, yo he tenido pacientes, ¿no? Que se acercan al consultorio, eh, licenciado, pero eh, yo sí todos los días camino, así que no entiendo yo por qué subo de peso, ¿no? Y, y a veces es eso, ¿no? Uno piensa de que las caminatas que hace diarios en su trabajo, así sean 15 o 20 minutos, es suficiente. Y no es así, es muy poco. Hay que hacer, eh, digamos, con más frecuencia y con mayor intensidad el ejercicio. En algunos casos no podemos hacer actividad física por factores de dolor, ¿no? ya sean articulares o musculares caso de los adultos mayores, algunos por barreras emocionales, ¿no? Que te impiden no hacer actividad física. Eh, el lugar donde vives, a veces no tienes un lugar donde salir a correr, es un poquito tedioso hacerlo. Y los medicamentos también, pues, que impiden que hagas un tipo de actividad física. Son algunos factores, yo creo que básicamente la obesidad es muy, es muy ligado a estos tres, ¿no? eh, digamos a estos tres conceptos, ya que eh, si uno entendiera, pues que, y es lo que leo a mis pacientes, ¿no? Tú haces actividad física por lo menos tres veces por semana y vas a mantener tu peso, ¿no? Y es lo que se busca, que cambiemos hábitos. ¿no? Y estos es son hábitos. Ok. Con respecto a qué es la obesidad, ¿ya? Las obesidad, como vemos acá, ¿qué es la obesidad? ¿Obesidad es igual a grasa? Ahí vendría la pregunta, ¿no? ¿Será cierto? ¿No será cierto? Y bueno, hay que mencionar que existen tipos de grasa distribuidas en el cuerpo, ¿correcto? Dos, para que se conozca: la grasa eh, subcutánea, que es la que cuando te miras al espejo, pues tú te ves más ancho, o sea, la más externa viene a ser la grasa subcutánea, ¿ok? Como estamos viendo acá a las dos personas. Eh, esa anchura, digamos, ¿no? Del cuerpo es básicamente la obesidad subcutánea, la grasa subcutánea, ¿no? Y la visceral, ¿no? Como podemos ver acá, está alojado en los órganos, como vemos, ¿no? Ok. Entonces, eh, es correcto, ¿no? Obesidad sí está relacionado con el incremento de grasas, ya sean subcutáneas o ya sean viscerales. Entonces, hacia acá debemos de apuntar. Si yo quiero salir de la obesidad, tengo que bajar mi grasa. Porque ahí está el error de muchas personas, ¿no? Tengo que bajar mi peso. Y te preocupas por el peso. Ojo, el peso no solamente lo define la grasa, el peso lo puede definir también el músculo. A lo que voy, y lo vamos a ver en algunas diapositivas, es que yo puedo estar delgado y puedo tener un peso. No igual como el de ellos, pero quizás con un peso que esté en sobrepeso. ¿no? Y quizás han escuchado ustedes de los fisicoculturistas. A ver, al fisicoculturista, pues evalúalo. Yo te he puesto que en peso posiblemente tenga obesidad, pero es que eso es músculo. ¿Correcto? Y queda la reflexión. De que no importa el peso. Acá lo que importa es evaluar la grasa, subcutánea o visceral. Muy bien, que es la obesidad. Y acá hay algo muy importante que mencionar. Y quizás ustedes mismos se han dado cuenta, alguna vez se han hecho algún tipo de, de restricción de alimentos en una semana, y se han dado cuenta que en esa primera semana, por repente en esos primeros 15 días, bajaste demasiado de peso. Pero hacía 2, 3 kilos y te emocionaste y está bien. Y piensas que ahora vas a bajar las demás semanas igual. La obesidad es un estado inflamatorio. Es un proceso, mejor dicho, disculpen, inflamatorio. Y si uno está inflamado, ¿no? correcto, inflamado, correcto, eso también implica un mayor peso. Entonces, los primeros eh, las primeras semanas que bajes de peso, se debe a que estás reduciendo el proceso inflamatorio, que obvio, no se ha dado todavía en un 100%, pero es todo un proceso. Entonces, obesidad, proceso inflamatorio. Te sientes más ligero después de las primeras semanas, ¿correcto? Vamos a hablar específicamente de uno de, nuestros uno de nuestros tejidos, que es el tejido adiposo, ¿correcto? Que es donde se almacenan en el cuerpo las grasas, ¿correcto? Aquí está, el tejido adiposo. Son células, ustedes pueden denotar acá. Esto sería lo normal, ¿no? ¿Correcto? Cuando el cuerpo recibe bastante energía exceso de carbohidratos que ya están almacenados en forma de glucógeno, ya sea en el músculo o en el mismo hígado, el exceso pues se va a ir a las grasas, perdón, al tejido adiposo almacenarse, pero no como carbohidratos, sino se van a transformar como triglicéridos Y van y aumentan los tamaños, como ven ustedes acá, empieza a aumentar. Y como todo, bueno, pues, si es pequeño y empieza a aumentar, cada vez se satura, cada vez presiona más. Ocurre una hipoxia, disminución de oxígeno, porque todo está comprimido. Si es uno solo, pasa oxígeno, pero si empieza a comprimir, correcto, menor paso de oxígeno. Y esto es, como ustedes pueden evidenciar acá, que genera un proceso inflamatorio, ¿no? tejido eutrófico normal. Ahora, ante una inflamación, se segregan ciertos, ciertas sustancias eh, que van a responder ante ello. Tenemos, por ejemplo, las interleucinas y vienen y tratan ¿no? de combatir ¿no? eh, lo extraño que está pasando en estas células. Van a morir en el intento y es como se forman en este caso, eh, la inflamación en sí. ¿no? Hay una segregación de adipoquinas que también envían mensaje. Y esto pues todo ocasiona, como vemos acá, en una obesidad. ¿Ok? A esto, como vemos acá, como resultado da la hipoxia e inflamación en el tejido adiposo. Entonces, eh, cuando tú inicies, ¿no? O dentro de tus metas está bajar de peso, tú tienes que reducir el proceso inflamatorio. ¿Correcto? Vas a bajar en las primeras semanas más y poco a poco pues tienes que lograr tu objetivo. Esto no va a ser rápido. Muy bien. Acá vemos una molécula del tejido adiposo, ¿no? ¿Okay? Un adipocito, esto se llama un adipocito, ¿no? Que así es de pequeño, ¿ah? ¿eh? Y he puesto flechitas ahí porque esto se segrega eh, conforme se va generando esa inflamación, ¿correcto? Son moléculas entonces liberadas por el adipocito, ¿no? Eh, acá vemos entonces que estos dipósitos van a ir aumentando de tamaño y conforme van aumentando de tamaño de lo tranquilo que eran, de lo dócil que eran, cumpliendo su función de almacenamiento, se vuelven agresivos, correcto se vuelven muy agresivos y si estamos hablando de, de agresivos, van a venir nuestros glóbulos blancos y van a querer combatir esa agresividad entonces se segregan una, un, una serie de mecanismos que van a alertar esa señal, ¿no? Una de ellas es activar a la lectina, como podemos ver acá, ¿no? La lectina, ¿no? Que es la hormona de la ansiedad, también está activada por acá, ¿no? Y los diferentes otros factores que vemos por acá, ¿no? Angiotensinógeno, que tiene que ver con la coagulación, las interleucinas, que tiene que ver mucho con la formación de placas de ateroma, la aterosclerosis, entre otras que están acá, ¿ya? Eh, entonces, eh, el adepósito en, en la obesidad va a crecer y va a, va a comprometer tu metabolismo, ¿correcto? metabolismo alterado, tu sistema inmune también alterado, porque piensa que hay una, una, órganos, digamos, sustancias extrañas y va y los combate, pero en sí son tus células, ¿no? Que están inflamadas y también ataca al sistema cardiovascular, justo lo que te hablaba de los ateromas, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es la obesidad? Y acá lo vemos. En una obesidad, pues estamos hablando de la grasa, ya sea visceral y subcutánea. Aquí está. ¿no? La grasa visceral, como vemos acá, eh, está depositada en todos nuestros órganos. ¿no? Ahí está en nuestros órganos, miren. Los puntitos amarillos que ustedes pueden ver en los órganos, en el corazón, miren acá, ¿no? En el hígado, en, el, eh, en los riñones en los músculos también, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que pasa con obesidad. Entonces, tenemos grasa visceral y también grasa subcutánea. Hay que eliminar ello. Ahora, ya bueno, ahí ustedes están pudiendo ver acá las grasas en cada uno de los órganos. En el músculo, miren acá en el músculo, eh, cuando se empieza a depositar grasa, genera lo que se llama la miosteatosis, que en este caso es una lesión a nivel del músculo, ¿ok? Es una pérdida muscular. Es como decir, ¿no? Yo tengo un espacio, ¿no? por ejemplo, acá ustedes pueden ver, este es un espacio eh, con agua. Yo me tomo todo el agua, ¿ok? Eh, y ahora lo voy a llenar con grasa. El espacio era para el agua. Ahora, yo estoy quitando el, eh, el agua y le estoy colocando grasa. El espacio es para las fibras musculares y ahora se van a llenar con grasa. ¿Qué es lo que pasa? Incrementa grasa y baja músculo. Eso, ¿ok? Va a generar sarcopenia a futuro, ¿correcto? ¿Qué tienes que hacer tú? Ya te voy dando la relación, ¿no? Entonces, mejor incrementa músculo y baja grasa, ¿correcto? Ahí vamos, ahí vamos. Muy bien. Eh, acá vemos la historia natural de la obesidad y las comorbilidades, ¿no? Miren. Delgado. Un paciente delgado, vamos a ver por acá, mire, Un paciente delgado, donde los triglicéridos de la dieta, miren, es igual a los triglicéridos catabolizados. ¿A qué se refiere? Que yo consumo tanta grasa como que mi cuerpo lo necesita para consumir energía. Es, es equilibrado, todo eso está equilibrado. ¿Ok? Disculpe un ratito, sino que se me prendió acá. Un ratito, disculpe. Sí. Entonces, es lo mismo, ¿no? De lo que ingresa y también de lo, lo que sale, para que se entienda. Entonces, hay tus adipocitos, tus células del tejido adiposo actúan normalmente. Ok, eh, por ejemplo, el, el músculo produce ingresa glucosa por acá, produce ATP el músculo está trabajando con energía tranquilamente. Y si ingresa eh, triglicéridos, porque el músculo de repente está haciendo actividad, ah bueno, los triglicéridos eh, realizan eh, lipogénesis, ¿no? perdón, lipólisis y se generan grasas para que pueda dar también energía. Entonces, tanto los carbohidratos como las grasas están generando ATP porque el músculo lo necesita, ¿no? listo eso es lo normal que ¿Okay? ahí estamos todo ok muy bien ahora ante un sobrepeso y obesidad el tema viene lo siguiente que los triacilgliceridos que es un tipo de grasa de la dieta es mucho mayor que los triacilgliceridos que van a ser catabolizados o sea se almacena demasiado y los que van a producir energía son poquitos date cuenta que acá era menor espacio ocupado los triacilgliceridos y ahora ocupa mayor espacio Está bien, yo puedo utilizar de repente la mitad para que produzca energía, porque mi músculo lo necesita. Y la otra mitad se va a tener que quedar almacenada, pues. ¿correcto? Eso ya es obesidad, eso ya es sobrepeso. Ahora, como siempre, hay extremos. Por ejemplo, en el caso de la obesidad, hablamos de una obesidad tipo 2, obesidad tipo 3, la denominada obesidad mórbida. Si seguimos en este estado de consumir todavía mayor cantidad de carbohidratos o grasas, ¿no? Eh, que se depositan como tejido adiposo, eh, como se va a depositar el exceso en tejido adiposo, tenemos ya un estado proinflamatorio, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Ya están muy estrechos las células, los adipositos, y van a generar esa reacción, ¿no? Miren, los adipositos ahora empiezan a hincharse, ¿no? Se agrandan ahora, ¿no? Se hinchan, ¿no? produciendo la proteína 1 de la quimiotaxis de los monocitos, ¿no? Que son los glóbulos. Entonces, es como que mandan una señal, ¿no? Eh, oye, que venga alguien porque acá está ocurriendo un proceso inflamatorio. Y eso es lo que normalmente pasa cuando tú te haces una herida, ¿no? Eh, nuestros glóbulos blancos pues vienen a salvarnos, ¿no? Ante microorganismos, ¿no? O alguna reacción extraña. Y es lo que se está diciendo en estos momentos. El 4 ya es un proceso inflamatorio crónico, miren. ¿no? Los macrófagos, que son tus glóbulos blancos, miren, activados, se infiltran en el tejido adiposo, ¿no? Y aquí están, ¿no? Vienen y mueren en el intento de salvarte, ¿no? ¿Ok? Eh, se produce el factor este, necrosis tumoral y empiezan ahí a originar una reacción. Punto número 5. Los macrófagos en el tejido adiposo producen ¿no? el factor eh, necrótico tumoral que favorece la exportación de ácidos grasos, ¿no? O sea, salen ácidos grasos de acá, ¿no? Número seis, los adipositos exportan ácidos grasos al músculo, ¿no? Entonces, eh, de, acá no se quedan quietos, digamos, ¿no? Los adipositos. Porque como hay excesos, salen de acá, ¿no? Miren, y van hacia el músculo. Como pueden ver ustedes acá. Como ya hay un exceso acá... Ya no, ya no cabe más, tengo que pasarlo a otro lugar. ¿sí? Entonces van a alojarse al músculo, al mismo músculo. Y eso es malo, Juan, no es algo normal. Los adipocitos exportan ácidos grasos al músculo en donde se forman depósitos ectópicos de lípidos, o sea, externos de lípido. ¿Okay? El lípido, y finalmente el lípido, miren, ectópico, interfiere en el desplazamiento de los GLUC-4. ¿Qué es lo que pasa acá ahora? ¿O qué cosas son los GLUC4? Acá dice GLUC4, ¿no? Los GLUC4 son aquellos que se encargan de transportar ¿no? eh, la glucosa, en este caso, eh, a la célula, ¿no? Al dentro de la célula. Entonces estamos viendo que van a ser obstruidos y no van a llegar, ¿no? Los gluc 4 Miren, a la superficie del miocito y produce lo que llamamos resistencia a la insulina. Entonces, los GLUC4, a ver, se lo grafico así, porque no, no, creo que no tengo una diapositiva de eso. La insulina, que es una hormona que segrega el páncreas, eh, por motivos de que necesita ayudar o guiar el ingreso de la glucosa a las células, se produce. Eso es, una, eso es, es una relación normal, ¿no? Es un proceso normal. Luego de ello, para que se junten, ¿no? para que pueda ingresar esa glucosa a la célula, la insulina lo espera a esa célula con receptores. Esos receptores que se unen, se juntan, son compatibles. Ahí salen los glúteos. Los glúteos reciben a la glucosa y lo, lo meten ¿no? hacia adentro de la célula. ¿Correcto? Entonces, si los glúteos no salen, si los glúteos no salen, que están dentro de la célula, a recibir a la glucosa, ¿qué es lo que pasa? Que la insulina... Al momento de querer unirse al receptor, no va a tener ningún efecto. Y a eso le llamamos eh, resistencia a la insulina. En pacientes obesos, ¿correcto? Hablamos que ellos tienen resistencia a la insulina. ¿Sabes? Hay una, una, un signo ¿no? clínico de cómo poder saber que hay eh, resistencia a la insulina. Es el negricans, ¿no? Ustedes han visto unas manchitas en el cuello, ¿no? En las axilas. Que evidencia una resistencia a la insulina. Pero esto se da también en los obesos. Resistencia a la insulina. Por todo este proceso que acabamos de ver ahorita. Muy bien. ¿Cómo tratar nutricionalmente a la obesidad? ¿No? Eh, lo primero es diagnosticar. Hay que utilizar ciertos métodos para ello. Luego hay que tratarlo. Dietas, ¿no? Ejercicios. Y finalmente hay que hacer un monitoreo. Esto no se da de la noche a la mañana, es algo que suelo decirle a las personas con ¿no? el Les doy estos temas, porque a veces uno quiere, pues, ¿no? El, el secretito, ¿no? Ese secretito que nos lleve rápido, rápido, así, ¿no? Para tener los resultados, ¿no? 10 kilos en una semana, por ejemplo, ¿no? Pero es todo un proceso. Diagnóstico, tratamiento y monitoreo. Muy bien. Con respecto al diagnóstico, lo más básico que ustedes van a escuchar en los diferentes cursos que lleven es el IMC. Y es el más fácil de todos. ¿Por qué? Porque solamente saco peso, talla y listo. Y con ello voy a un cuadro, lo comparo y ya así que estoy en sobrepeso, normalidad. Pero ojo, este no va a servir para, para un diagnóstico de toda la población. Aquí en este caso, pues para los adultos jóvenes, para los adultos eh, y para los adultos mayores. Claro, que los adultos mayores cambian ¿no? los rangos. Y esto también va a servir para aquellas personas, pero no va a servir para aquellas personas que son deportistas calificadas. Específicamente hablar de los fisicoculturistas, tampoco, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? la roca, ¿no? este actor, ¿no? Películas, eh, tenlo por seguro que si tú lo subes a una balanza, su peso debe estar en, entre sobrepeso y obesidad. Quizás es obesidad, pero él no es que esté gordo, ¿no? Él no es que esté obeso. Le medimos el porcentaje de grasa y lo tiene bajo. Lo que pasa es que su músculo pesa. ¿Ok? Muy bien. Pero vamos al diagnóstico. El diagnóstico entonces pesa entre la talla al cuadrado. El peso en kilogramos, como vemos acá, y la talla eh, en metros. Ojo, no te vayas a equivocar y coloques en centímetros. Eh, licenciado, yo mido 163 centímetros y lo colocas así, 163 al cuadrado. No, tienes que colocar 1.63 al cuadrado. ¿Correcto? Y así divides, y te acuerdo a lo que te salga, por ejemplo, ¿no? Si el valor te sale entre 18.5 hasta 24.9, tu, 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 tu diagnóstico sería normalidad. Está bien, estás en el rango, ¿no? Digamos, ¿no? este también se le llama, por si acaso, el índice de Quetelet, por si acaso, de repente lo han escuchado así, ¿no? IMC, índice de masa corporal o índice de Quetelet. Ahora, si los valores. ¿no? De la división me sale por debajo de 18.5 y están entre 17 y 18.49. Mil disculpas, entre 17 y 18.49 sería delgadez, es una delgadez leve. Y así, si sigue el rango menor, 16 a 16.9, estaríamos hablando de una delgadez moderada, y si sigue, menos de ello, menos de 16 de IMC, bien delgado, ¿no? Delgadez severa. Vamos al otro ahora, a, al exceso. Si pasó ¿no? el 24.9 de IMC, hablamos de, una, de un sobrepeso o preobesidad si estás entre 25 a 29.9. Si superas el 29.9, si estamos hablando entre 30 y 34.9, hablamos, hablamos de una obesidad leve. Una obesidad media es relacionada o va de 35 a 39.9. Y una obesidad mórbida más de 40, ¿correcto? Muy bien. Listo. Y nada más. Con eso ya tú sabes el diagnóstico. ¿Ok? Muy bien. Acá tenemos un casito. Ustedes lo van a practicar. Eh, miren, para ambos, ¿ah? ¿OK? Para que reflexionen más que todo, ¿no? Ambos miden 172 metros. Miren, tienen la misma talla. ¿no? La misma talla tienen los dos. Y el peso también es el mismo. 96 pesa él. Y 96 pesa a él. mí ah, mire, licenciado, interesante, ¿no? Pero mira, a él se le ve musculoso, ¿no? Eh, marcado, ¿no? Como dicen, ¿no? Pero a él no. A él, al contrario, ¿no? Miren. Hay exceso de peso, ¿no? Y pesan 96 ambos, ¿ah? Yo le saco el IMC y me sale 32.5. Pero él no está gordo. Y es por eso que yo, en las primeras diapositivas, mencionaba. ¿Por qué tanto te interesas por el peso? Preocúpate por el porcentaje de grasa. Eso es lo que debe de prevalecer. Y más aún, cuando ya empezaste un régimen de dieta, tienes que interesarte o tienes que irte por ese camino. Va a haber algún momento en que no bajes de peso o bajes muy poco, pero tú vas a sentir que sí, yo bajo medidas, qué raro, pero no, no veo la balanza porque, porque estás enfrascado que tú tienes que ver algo en la balanza. ¿no? ¿Qué es lo que puede haber pasado? Que si sí has bajado, has bajado porcentaje de grasa, has bajado peso de grasa, pero a la vez también subiste músculo. Y al subir músculo, por eso que en la balanza se refleja solamente una baja de 200 gramos o 100 gramos. Yo siempre digo a mis pacientes eso, ¿no? Hasta que entiendan, ¿no? Porque a veces te desanima, pero es que, es que puede pasar ello, ¿no? Como vemos acá en este ejemplo, ¿no? Obvio que a esta persona, Juan Pérez, no le funciona el IMC. O sea, el IMC no le va a dar un buen diagnóstico a él. Vamos a tener que realizar otro tipo de diagnóstico, de repente utilizando perímetros o realizando pliegues, ¿no? Medición de pliegues. Y con ello hablar de la cantidad de grasa que tiene a nivel corporal, no el peso. Ok. ¿Qué más podemos hacer? Entonces, nuestro paciente lo pesamos, ¿no? medimos la talla, que es muy importante también. Y aparte de los dos que son los más conocidos, y justo los primeros de acá hemos hablado del índice de masa corporal, también evaluamos perímetros. En esta modalidad remota, por ejemplo, les comento que yo me estoy adaptando a ello y, y bueno, estamos pidiendo pues eh, mediciones de nuestros pacientes ya en casa. Les enseñamos a realizar una buena medición, una buena toma de cintura y cadera, ¿no? Se preparan videitos, se les manda al paciente y el paciente ve estos videos y, e intenta imitarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque realizar un perímetro de cintura no es la que te enseñó tu mamá que quizás practica o, ha, o hace costurería, ¿no? Eh, porque existen parámetros para medir perímetro. A una biografía te va a decir, y es más, Francis, Alice, Alice eh, que es un experto en lo que es el ISAT, en mediciones antropométricas, de pliegues, Holwan, perdón, Francis Holwan, eh, él te menciona que para medir perímetro, tú, por ejemplo, tendrías que ver la curvatura, no la curvatura, ¿no? Acá que lo que tiene es el abdomen, pero hay una curvatura, pero es que no todos tienen esa curvatura, y él dice que en la curvatura... En la más pequeña, ahí tienes que pasar el centímetro. Pero eso funcionará pues en los pacientes delgados. ¿Cómo haces ahora aquellos que, pues, no sé, note esa curva, ¿no? Y, y la medida o la correcta medida es la última costilla flotante, que te la vas a tocar, ¿no? porque tú puedes, ¿no? Aguantas el aire y ves tu y sientes tus costillas con tus dedos, ¿no? Y vas bajando tu última costilla, ¿no? Y en este caso te vas a tocar tu eh, crestiliaca, que también lo puedes tocar acá. ¿no? ¿No? Tocas tu crestiliaca, el borde superior, ¿correcto? Normalmente lo que tendrías que hacer es hacer una marquita con el lapicero. Y eh, en la última costilla también igualito. Última costilla y este borde superior de la, ¿no? de la crestiliaca. Y la mitad, eso, ahí en esa mitad vas a pasar el centímetro. Esa es tu cintura. Entonces, no es tan fácil como uno cree, ¿no? Cintura de todo medio cintura. Y algunos lo pasan por el ombligo, ¿no? Ahí en el ombligo tiene que pasar. Y si bien es cierto, en algunos casos cumple, no en todos. En muchos de los casos está por arriba del ombligo, ¿correcto? Bueno, es una referencia que les doy porque existen métodos para medir, pues, cintura. Y lo que es perímetro de cintura y cadera está muy relacionado y ya esto está eh, investigado. Sentenciado, está relacionado con lo que es, pues, eh, enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahorita en síndrome metabólico, ¿correcto? Cintura cadera. Lo otro es medidas de pliegues. Como ustedes pueden ver ahí, no se utiliza ese. ese, 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 ese este caliper está mal, existen otros caliper, ¿no? Eh, pero bueno, es básicamente lo que se hace. Para poder hallar eh, grasa, grasa corporal. ¿no? Medimos pliegues, ¿no? por ejemplo, el tríceps, ¿no? pliegue del muslo, ¿no? el escapular y así. ¿no? Y a través de ciertos cálculos, ciertas mediciones, obtenemos el peso de la grasa o el porcentaje de masa grasa. Y ahí me estoy dando cuenta, pues, ¿no? Paso una semana, 15 días y baja la grasa, me olvido del peso, ¿no? Y solamente evalúo grasa. Corporal. Muy bien. Eh, ¿Qué más? Interpretación de la grasa visceral, miren, ¿no? Ok. Mi nivel de grasa visceral de 1 a 9% está normal. Ah, perfecto. Si me salió este resultado, está normal. Existen fórmulas para sacar este porcentaje de grasa visceral. De 10 al 15% está elevado, bueno, pues, ¿no? Aquí está elevado. Y de 15 al 30% de grasa visceral está muy, 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 pero muy elevado. ¿Ok? Muy bien. El pedimento de cintura se relaciona muy bien con el contenido de grasa visceral. Entonces, a partir de la fecha, eh, cuando ustedes evalúen cintura, cadera, este va a estar relacionado con lo que vemos acá: grasa visceral. Y este es eh, la medición es del caliper, ¿no? ahí donde estaban las pincitas Acá vamos a ver el porcentaje de grasa corporal. Miren, el límite de porcentaje de grasa corporal, clasificaciones. Lo óptimo, en caso de los varones, es estar entre 8.1% hasta casi 16%. Eso también varía de acuerdo a, a, a la edad, ojo, ¿ah? ¿eh? Pero bueno, vamos a poner un promedio acá, ¿no? Entre 8% hasta 16%. No te olvides que el varón tiene menor porcentaje de grasa a diferencia de la mujer. ¿Y por qué pasa esto? Porque las mujeres, ¿ok?, por ejemplo, tienen grasa acumulada en los senos, ¿no? También tiene grasa acumulada eh, en las curvaturas, ¿no? Los glúteos, las caderas, y eso es, es algo natural, ¿no? ¿Okay? En el proceso de distribución de la misma. O sea, no es que sea algo malo, sino que es normal. Por ende, como ustedes van a ver acá, el hombre tiene entre 8.1 hasta 15.9% de grasa y la mujer tiene que tener siempre más. 15.1 hasta 20.9 es lo normal. Ahora, si está por debajo de 15%, pues las mujeres estarían delgadas y por debajo de 8% el varón estaría delgado. En sobrepeso, ya pasamos los 16 y hasta 21%. En el caso de las mujeres, de 21 hasta 26%. Eh, es ligero, ¿no? Sobrepeso de 21 hasta 25 y en las mujeres de 26 hasta 32. Finalmente, obesidad mayor de 25, mayor o igual de 25, varones, y en caso de la mujer es mayor o igual de 30%. ¿Correcto? Muy bien. Por eso usted me hablaba de eh, que ingresan ¿no? los adipositos al músculo, eh, esto ya es dañino porque perjudica el movimiento de los glúteos. Eh, ¿En qué etapa de esto lo vemos? ¿no? Cuando yo me preocupo, que ya está viendo una obstrucción, por decir así, de nuestro músculo. Eh, te vas a preocupar cuando ya estés en obesidad, cuando tu porcentaje de grasa esté por arriba, o sea, igual de 25%. Ahí estamos afectando nuestra masa muscular. Estamos dañándola. ¿Ok? Lo que vimos, lo que vimos en el anterior esquema. Entonces, el porcentaje, tal como les indico acá, el porcentaje, eh, el alto porcentaje de grasa corporal y no inexorablemente afectará la masa muscular, ¿ok? Las adipoquinas versus la mioquina, ¿no? Músculo y grasa, tejido adiposo. Aquí está, ¿no? Y vamos entrando a esa relación. Porque existe la excesiva adiposidad, ¿no? Se opone a la masa muscular, ¿okay? Aquí tenemos las fibras musculares, ¿no? Pero conforme va aumentando los adipositos y llegan, a, a los diferentes tejidos por exceso ya no se pueden almacenar en el tejido adiposo salen de ahí vamos viendo que aumenta los, los adipocitos y el músculo empieza a descender porque el músculo no está aumentando cuando aumenta cuando haces pesas ¿no? cuando haces un tipo de actividad física donde tú quieres incrementar tu masa muscular pero acá no acá lo único que está incrementando es el, en las células adiposas entonces, incrementan, miren, ¿no? Entonces, hay menor cantidad de músculo. La inflamación del tejido adiposo asociada a la obesidad es un mecanismo que conduce a la sarcopenia. Como yo te había mencionado, la sarcopenia tiene que ver con la disminución de la masa muscular e incremento de la masa grasa. Esto es un proceso normal en el adulto mayor. Siempre va a pasar ello en el adulto mayor. Eh, obvio que no estoy diciendo que, que puedan controlarlo porque lo que debería hacer un adulto es hacer actividad física fue incrementar mi masa muscular para qué para que no haya eh, este exceso de grasa en el cuerpo muy bien entonces por ahí va la, por ahí yo creo que ya muchos de ustedes están pensando que entonces eh, profesor yo, yo la obesidad lo voy a tener que combatir con ejercicios anaeróbicos no quizás no porque yo voy a tener que incrementar mi músculo y es correcto y ahí algo muy importante es mencionar de que no todos los ejercicios, ¿correcto? Y esto lo, lo dicto en el diplomado de, de diabetes. Eh, en los ejercicios hay que considerar, porque uno lo, lo menciona así, ¿no? Que vamos a bajar el peso con ejercicios aeróbicos, ¿no? No correr, saltar. Y dejamos de lado el ejercicio anaeróbico Pero mira, si tú incrementas mayor músculo, ¿ok? le vas a quitar el espacio a esos adipositos. Si no, tú le vas a favorecer el espacio a esos adipositos que lo ocupen. Entonces, ¿no te parecería que también deberías, al momento de bajar de peso, hacer ejercicio muscular? Claro que sí, claro que sí, deberías. Porque, ojo, de la, de, conforme tú vas bajando de peso y que no te interese para ti nada incrementar el músculo, ese espacio va a quedar vacío, pues. ¿Correcto? Entonces, hay que incrementar la masa muscular. A la par que vamos disminuyendo las grasas, ¿no? Muy bien. ¿Cómo tratar nutricionalmente la obesidad? Y aquí está la sarcopenia, ¿no? Acá tenemos un tejido muscular, miren, normal, ¿no? Lo rojito, ¿no? Normal. Pero cuando se atrofia, y esto se atrofia, hay hipertrofia, por ejemplo, en el caso cuando ustedes hacen pesas, se rompe el tejido, ¿no? Pero luego se reconstruye con una buena alimentación. Acá tenemos un tejido muscular atrofiado, miren, se ha roto, ¿no? Y acá estamos hablando de sarcopenia. Y si se rompe, ingresa pues tranquilamente el tejido adiposo. ¿no? Y se, cada vez se empodera de mayor em espacio, ¿sí o no? Eso es sarcopenia. Por ejemplo, acá vemos, eh, ¿y cómo, cómo llegamos a esto? Porque los obesos suelen llegar a ello. No hacen actividad física. No hay entrenamiento de los músculos. Inmovilidad inactividad física, ingravidez, ¿correcto? Desuso, no, no usan su músculo, que para eso sirven, ¿no? Ahora, se puede dar, es, es correcto, eh, con la edad, ¿no? También hay las relacionadas con la edad primaria, como las hormonas sexuales, la apoptosis, ¿no? Muerte celular programada y la disfunción mitocondrial. Puede ser ocasionado por... Eh, Patologías, digamos, ¿no? También por enfermedades neurodegenerativas, que hay pérdidas de eh, neuronas, también ocasionan sarcopenia. También por factores endocrinos, o sea, hormonales, también pueden generar sarcopenia. Entonces, todo lo que están acá son los que podrían ocasionar sarcopenia. No necesariamente hablando del estado del adulto mayor. Entonces. Y a esto llegamos, ¿no? Ya para entrar a, a, a lo que es este síndrome metabólico. Miren, llegamos a esta conclusión, ¿no? La sarcopenia. La mayoría de obesos, ¿no? por no decir todos, disculpen, eh, la mayoría de obesos, por no decir todos, tienen sarcopenia. ¿Correcto? Y entonces, si tienen sarcopenia, hay que tratar la sarcopenia las fibras musculares, como vemos acá, pierden espacio, ¿ok? Eh, también hay un proceso natural de la sarcopenia, es correcto, en este caso ya les había hablado del adulto mayor, ¿ok? Pero más que todo, entre una y otra, en el adulto mayor, esa pérdida de la fibra muscular es más rápida, porque voy a repetir, es propio de la edad, pero en el adulto, nuestra edad, no, ¿correcto? O sea, claro, ellos tienen más predisposición, digamos, ¿no? ¿Qué más? Eh, hay que ver también el lado positivo de que nosotros necesitamos nuestro nuestro músculo para que se produzca eh, la energía que necesita tu músculo, porque tu músculo utiliza esa energía. Claro que lo normal es que esté almacenada, ¿no? En forma de glucógeno. Pero en momentos X se utiliza, ¿ok? Y hay un porcentaje que se debe utilizar y hay un tiempo que se debe utilizar de ella. Entonces, las fibras, miren rápidas, son glucolíticas, ¿no? Realizan glucólisis, degradación de glucosa, hasta llegar a realizar o hasta producir piruato, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Qué más? Brindan, miren, actitud metabólica del músculo, es correcto, grasas, carbohidratos y proteínas, que creo, he visto que es lo que ya lo hicieron, ¿no? En uno de los capítulos con la, con la profesora. Entonces, este, es justo lo que te estás diciendo, metabolismo de las grasas, lipólisis, ¿no? Carbohidratos, eh, glucogénesis, ¿no? Eh, proteínas, ¿no? Eh, en este caso, la formación de aminoácidos, ¿no? Entre otras cosas más, metabolismo. El sedentarismo tiene efectos, miren, catabólicos también, ¿no? Lo que pasa es que cuando hay mucho sedentarismo, eh, hay exceso de, de, de energía. Y no se va a almacenar en el músculo, se va a tener que almacenar en, en las grasas, tal como le había indicado. Y se genera más catálisis, pues, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, el músculo te va a dar, te va a dar energía. Y eso no debería pasar. Profesor, pero a mí me han enseñado que eh, los macronutrientes dan energía. Está bien, tanto las grasas como los carbohidratos es su principal función. Primero los carbohidratos y luego las grasas. Y los músculos, y los músculos en este caso, es cierto, aportan calorías, pero esa caloría o, o digamos esa función energética de las proteínas no es la principal. Las proteínas tienen una función principal de formar estructuras, o sea, el músculo. Por eso les decía yo que el último recurso ante una emergencia es utilizar nuestras proteínas. ¿Para qué? Para producir energía. ¿no? ¿Ok? Entonces... Eh, lo que va a pasar porque pues, se van a degradar nuestras células musculares y las fibras rápidas no son estimuladas por pasear, caminar o correr, ¿no? Que justo lo que yo le mencionaba también, ¿se acuerdan? Doctor, pero qué raro, yo no sé por qué sube el peso, no como grasa, nada, ¿no? Eh, poquito, ¿no? Y es más, todos los días hago actividad física. ¿Qué tipo de actividad física haces? Camino 15 minutos de acá a mi trabajo, ¿no? 20 minutos. Y ya con eso, pues quieren estimular el músculo. Eh, para que haya buena resección de la insulina, todo eso, pero no es, ¿no? no es así. Entonces, importa mucho la intensidad del ejercicio que hagamos. ¿Por dónde empezar entonces? ¿no? Eh, empezamos por la parte nutricional, empezamos eh, por, por este, medicina, medicamentos, que es lo más fácil. ¿no? Y con respecto a los medicamentos, es cierto, existen medicamentos indicados para los tratamientos de obesos, obesidad mórbida, por ejemplo, ¿no? Los anorexigénicos. Pero son medicamentos que lo va a manejar el médico y son para casos extremos. ¿Tienes sobrepeso, obesidad tipo 1? Los medicamentos no deberían ser usados. Y la respuesta es sencilla. Cuando consumes medicamentos, lo que estás haciendo es alterando tu, ser, tu sistema. Eh, ¿Qué te puedo decir? Neuro, neuroendocrino y te haces dependiente. Es como que reduces tu ansiedad, es pues uno de ellos. Por ende, no comes mucho. Y el otro es que acelera el metabolismo. Pero yo te hago una pregunta: ¿acaso toda tu vida vas a consumir el medicamentos? Creo que no. Y cuando lo dejes de consumir, ¿tú crees que vas a mantener pues la ansiedad? pues ya no entonces acá qué estamos hablando estamos hablando de cambiar estilos de vida entonces es todo un trabajo según lo que se requiera se va a dar los medicamentos si estamos hablando de un obeso mórbido sí por qué no el aspecto psicológico es muy importante el cómo hablar con ese paciente y hacerlo entender que todo es un proceso muchos se desesperan están que ya quieren no ya quiero resultado ya Sí, me sentí un pene, bien triste porque la balanza no bajé solamente 200 gramos y el esfuerzo fue mayor, pero involucra mucho que, que el nutricionista esté ahí, pues indicándole que, que es un proceso, ¿no? Eh, a, a cualquiera le choca, pues, ¿no? Pero acá hay algo, un mensaje que les dejo, ¿no? Y siempre lo repito a los alumnos, ¿acaso tú crees que alguien se va a morir por no comerse un pollo roster? ¿Alguien se va a morir por no consumir gaseosa? ¿Alguien se va a morir por no consumir mayonesa? No, pues... Y nadie se muere por eso. Y lo que te queda es controlar tu ansiedad, ¿no? Cambiar tus hábitos alimenticios. Y ahí también puedes generar el nuevo recurso, no tenías costumbre, de hacer actividad física. Hay que hacer actividad física. Muy bien. Siguiente. Y ya para terminar, obesidad acá tenemos la distribución calórica de los alimentos eh, para un paciente con obesidad, ¿no? Los macronutrientes, como podemos ver acá, se recomienda darle entre 25 a 30% de grasa, pero esta grasa eh, no es netamente grasa saturadas, sino también hay que hablar de grasas monoinsaturadas, de grasas poliinsaturadas, y dentro de ellas, pues, también las grasas esenciales, como son los omega-3, los omega-6, ¿correcto? Luego se habla de solamente un 50-60% de carbohidratos. Y finalmente entre un 15 a 20% de proteínas. Si tú te das cuenta, ha aumentado 5%. O sea, hay un tope de proteínas que ha incrementado en 5%. Lo normal era de 10 a 15. Ahora hablamos de hasta 20% de incremento de proteínas, lo cual deberá ser acompañado no solamente con los alimentos, sino también con actividades. ¿okay? Actividades que estimulen el movimiento del cuerpo. ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Para hacer las dietas, y justo yo te hablaba, de ingresos de alimentos y producción de energía interna, y luego para poder eliminarla, porque tiene que estar un equilibrio, tengo que hacer actividad física, ¿no? Entonces, supongamos que Pepito necesita, según los requerimientos que yo he sacado, 2.000 calorías. A ver, ¿cómo le bajamos de peso? Lo correcto es disminuirle aproximadamente 500 calorías. Yo le de esas 2000 que él necesita normalmente para mantener su peso le bajo 500, o sea le voy a dar 1500 calorías. Porque no es que te vas a quitar todas las calorías, ahí viene la desnutrición. Hay muchos que intentan eso, ¿no? Pero por se enferman, ¿no? vienen otras patologías y, y en lugar de hacer dieta luego vas a tener que volver a comer porque estás este, estás enfermo, ¿no? Y ni, tu cuerpo necesita energía. Y es algo que se debe entender, ¿no? En ningún momento estamos hablando de restricción total. Solamente bajamos 500 calorías. ¿Entiendes? Un plato de segundo, quizás que ya tenías el hábito de consumirlo, ahí lo bajamos, ¿no? Porque repetías, quizás, ¿no? Esto va a depender de la talla, va a depender de la edad. Ojo, las dietas, pues, son personalizadas, ¿no? ¿Qué más? Eh, en los adolescentes, miren, con obesidad y síndrome metabólico empezamos a ver ello. Está indicada una pérdida de peso entre un 5 y un 10%, ¿no? ¿ves? Para lo cual se debe seguir una alimentación adecuada e incrementar la actividad física. Y no te olvides que van de la mano las dos, actividad física con régimen dietético. Muy bien. Esto creo que era lo más básico de hablar en cuanto a lo que es. Eh, en, en cuanto a lo que es este, a este. Obesidad y ahora vamos a pasar a hablar de síndrome metabólico que implica eh, muchos de estos procesos como el proceso inflamatorio de la obesidad, ¿no? los adipositos no que crezcan de tamaño, que generen eh, resistencia a la insulina, o sea todo eso también está dentro del síndrome metabólico. Lo que pasa es que el síndrome metabólico agrupa una serie de síntomas, no. Y de acuerdo a la clasificación de algunos de ellos que se presentan, ya estamos hablando de síndromes metabólicos. Fallas al interior del cuerpo de estos procesos ¿no? normales, ¿no? Porque el metabolismo es normal en el cuerpo. Hablamos de metabolismo de carbohidratos, hablamos de metabolismo de grasas, hablamos de metabolismo de proteínas, hablamos del metabolismo de, los, de, de las vitaminas y minerales también, ¿no? Entonces, cuando vemos que están alterados y esto es crónico, ahí estamos hablando de síndromes metabólicos. Pero para ello hay que evaluar. Ciertos puntos que lo vamos a ver a continuación. Entonces, síndrome metabólico, ¿no? Esta es la última parte de las actividades del día de hoy. Y por acá vemos, antes de hablar la de profundidad de ello, es bueno ver un poquito los antecedentes, ¿no? Eh, se veía que la obesidad se, va, se daba con otras enfermedades. Y no solamente la obesidad, sino también, por ejemplo, la diabetes, recaía luego en otras enfermedades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá, no? Reaben y colaboradores en el año 1988 eh, estudian ello y ven el nexo pues entre una diabetes mellitus, una hipertensión, suficiencia renal, entre otras enfermedades, ¿no? ¿Correcto? Y con ello pudieron ver de que también eran causantes o eran factores predisponentes a otras enfermedades. Como por ejemplo en este caso la ateroesclerosis, ¿no? Grasas acumuladas en las arterias, obstruyen las arterias y por ende pasa menor cantidad de oxígeno. Y esto puede provocar hasta infartos, ¿no? Muy bien. Eso fue, el, digamos, un primer estudio donde buscaban relacionarla, ¿no? ¿Por qué se da esto, no? Entonces, ellos, Reaben y colores en un inicio, para hablar de aterosclerosis, mencionaban que estos tenían factores y que a esos factores que se daban, y que luego recaían como consecuencia la aterosclerosis, Eso era síndrome metabólico. Falla orgánica múltiple, ¿no? O, perdón, falla metabólica múltiple. En el año 1998, la OMS, miren, resalta, ¿no? Por ejemplo, que la insuficiencia renal como, eh, eh, con, como el eje, ¿no? Central para el desarrollo, miren, del síndrome metabólico. Uy, perdón, perdón, perdón. Disculpe. Eh, ¿Qué pasó acá? Ahora sí, ahí está. Entonces, yo les decía que eh, resaltaba ¿no? la OMS que era, digamos, el eje principal. Eh, perdón, me estoy equivocando. Te acabo de decir insu insuficiencia renal no es, es resistencia a la insulina, disculpen. Acá es el nexo entre resistencia a la insulina, diabetes mellitus, hipertensión, entre otros. Entonces, la OMS resalta que la resistencia a la insulina sería o vendría a ser el eje principal del síndrome metabólico. Y este pues tendría algo que ver, si ustedes se dan cuenta, y ahorita hemos hablado de resistencia a la insulina, producto de la obesidad. ¿sí? ¿No? Y si es que la insulina no puede hacer que los glúteos ingresen glucosa, estamos hablando de fallas metabólicas, pues, ¿no? O sea, no se produce un proceso, no, no se llega a realizar un proceso. En 2001, miren, el ATP, ¿no? o sea, el panel de tratamiento del adulto, Estableció el alto riesgo de enfermedades cardiovasculares ¿no? para las personas que padecen de síndrome metabólico. Si tú tienes síndrome metabólico, muy bien, candidato a ser paro cardíaco, insuficiencias cardíacas, etc. Ya eres candidato para ello. Y esto es por el cual nosotros lo estudiamos. Ciertos síntomas, si yo los tuviera, uy, tengo síndrome metabólico, y si tengo síndrome metabólico, estoy propenso a generar enfermedades cardiovasculares. Uno de ellos, infartos, ¿no? Muy bien. El año 2005, la Federación Internacional de Diabetes, el IDF, concluyó dentro de los criterios diagnósticos para el síndrome metabólico la obesidad abdominal. Ves. Ya quiero ver si tiene síndrome metabólico. Ahí vamos a medirte el perímetro de la cintura. ¿Okay? Sería el primer punto de corte para yo poder estar hablando de un caso. De estos. ¿no? Okay. Eh, en el 2005, ¿correcto? Eh, la Asociación de Medicina ¿no? eh, de Diabetes, entre otras instituciones a nivel internacional, eh, afirman lo mencionado por la Federación Internacional de Diabetes. ¿okay? Pero ponen énfasis miren, en aquellas personas que toman fibratos y ácido nicotínico. O sea, que están consumiendo ciertos fármacos. Además, consideraron como hiperglucemia valores diferentes, mayor o igual de 100 miligramos por decilitro. Ellos fundamentando la propuesta de la ADA, ¿no? de la Asociación Americana de Diabéticos. Entonces, a continuación vamos a ver nosotros ciertos indicadores, vuelvo a repetir, que me podrían decir que estamos ante un síndrome metabólico. Antes de ello, acá vemos algunos datos epidemiológicos, miren, el síndrome metabólico en personas mayores de 20 años en el Perú. A nivel nacional hablamos de una prevalencia de 16.8%, miren. En línea metropolitana más, ¿no? 20.7%. Las personas tienen síndrome metabólico, más propensos a originar enfermedades cardiovasculares, ¿no? En cuanto al sexo, miren, el sexo y la edad son factores de riesgo, es correcto, y acá lo vemos, ¿no? En este caso, en los rangos, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Miren, la, las mujeres siempre están más elevadas, ¿no? Correcto. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva también que este, el síndrome metabólico, estamos hablando de los ovarios poliquísticos, ¿correcto? Es un proceso metabólico, es un síndrome metabólico. Los ovarios poliquísticos. El amor, perdón, el, a mayor índice de masa corporal, mayor riesgo de síndrome metabólico, justo también lo que yo te decía. ¿no? También hay una relación eso, ¿no? Peso sobre la talla, ah, bueno, mayor predisposición. Y la obesidad abdominal, ¿no? ¿Okay? Y la disminución de los HDL, que son las lipoproteínas de transporte de las grasas, eh, fueron los criterios más alterados, digamos, ¿no? Estos fueron los criterios más alterados. Muy bien, y para ello, ya para que se entienda y no redundar en el tema, estos son los indicadores. O sea, si yo veo unos indicadores ¿no? como estos, eh, debería de sospechar pues, que tengo síndrome metabólico. Preocuparme, porque como te vuelvo a repetir, esto podría generar a la larga otros problemas, ¿no? Muy bien. Ok. Dentro primero tenemos la hiperglicemia, incremento de los niveles de azúcar en sangre. ¿Correcto? Por a nivel lo normal normal, profesor. Lo normal es por arriba de 100 miligramos por decilitros en ayunas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque existe también una, eh, una glicemia eh, preprandial, antes de las comidas, postprandial, después de las comidas, que incrementa, obvio. Eh, y también hablamos de la hemoglobina glicosilada, que está referida, pero lo que pasa es que nuestros glóbulos rojos forman hemoglobina. Lo que le llamamos la eritropoiesis. Entonces, eh, los glóbulos rojos para que se rompan, se destruyan, ustedes deben de saber por, por colegio, ¿no? Que demoran 120 días. Entonces, se menciona que la toma de hemoglobina glicosilada es un promedio ¿no? de tantos días que me cerciora o que tiene mayor eh, credibilidad de que tengo diabetes mellitus hemoglobina glicosilada, por si acaso así se llama. Muy bien. Entonces, el tema es ver, según valores, para yo decir que tengo hiperglicemia, ¿no? Lo otro, ver perímetros. Cintura, ver cintura. Lo que es la obesidad central u abdominal. Mujeres por arriba de, de 80 centímetros y varones por arriba de 90 centímetros. ¿Okay? Ah, okay. Siguiente evaluar lo que son grasas primero el HDL las lipoproteínas buenas las grasas buenas correcto el colesterol bueno porque el bueno no te acordarás no que este por repente ya lo he visto con la docente con la profesora que este existe la grasa mala por ejemplo las eh, lipoproteínas eh, LDL las de baja densidad que en este caso llevan no Grasa del hígado a los órganos. Eso es malo, ¿no? Pero en cambio la HDL hace lo contrario, ¿no? Chapa la grasa de tus órganos y lo lleva al hígado. ¿Qué? Eso es bueno. La HDL, ¿no? que es una grasa buena, también es un referente a síndrome metabólico. Si está por debajo de 50 miligramos por decilitro, miren, en caso de las mujeres, o en el caso de los varones, si está por debajo de 40 miligramos por decilitro. ¿Ok? Eso es malo. Muy bajo, ¿no? Y también evaluamos trilicéridos ¿no? Si están por arriba de 150 miligramos por decilitro. Finalmente, y el último factor viene a ser, o el último síntoma eh, viene a ser la presión arterial. ¿no? Eh, sistólica por arriba de 130, normal, y diastólica por arriba de 80. Perdón, si está por arriba de 130 es anormal, ¿no? Hay, hay eh, hipertensión arterial y en caso de diastólica por arriba de 85. Entonces, esto, esto es básicamente... ¿Y que tienen que estar los dos, tres, cuatro, los cinco indicadores presentes? No. El, el, el concepto de síndrome metabólico incluye o menciona que si por lo menos hay tres indicadores, los de acá, que han superado sus límites, estamos hablando de un síndrome metabólico. Por ejemplo, mi está elevada, mi perímetro de cintura también y mi presión arterial también está elevada. ya tiene síndrome metabólico pero mi HDL está normal y mis triglicéridos también tiene síndrome metabólico con tres ya emites la sentencia correcto muy bien comorbilidades del, del síndrome metabólico no una vez más vemos que eh, miren un paciente con hipertensión no por acá un paciente con intolerancia a los carbohidratos no eh, intolerancia a la insulina, paciente que tiene dislipidemias, pacientes que tienen hipertensión, paciente que ya tiene síndrome metabólico, ¿correcto? Este síndrome metabólico, como ya me ha mencionado, se supone, se dice, bueno, se establece que existe alteración de glucosa, puede haber hiperglicemia, ¿no? hiperinsulinemia, etcétera, etcétera. Entonces, todo ello, ¿correcto? nos puede llevar a tener una diabetes mellitus tipo 2. Y ya sería algo generalizado. Una diabetes mellitus tipo 2 que no es controlada. Pues tiene, mira, tiene todo, pues tiene hipertensión, dilipidemias, ¿no? Hipertensión, ¿no? Glucosa alterada, tiene diabetes mellitus tipo 2. Aparte de la diabetes, ¿correcto? Que pues se podría originar por tener un perímetro elevado, por tener triliceros elevados. O por tener este, hipertensión también elevada. No solamente la diabetes, sino también otras cosas, ¿no? Como por ejemplo el, el hígado graso. ¿no? Miren ese hígado cómo está inflamado. Hay personas que eh, les conlleva a problemas neurológicos, como la demencia. ¿no? El ovario polisquístico, señorita, como te mencioné, también es parte de. Ahí está el ovario poliquístico, y también puede originar cáncer. ¿no? Eh, se originan células dañinas, eh, al originarse estas células dañinas por una posible inflamación, tal como te lo había mencionado, se origina la, la, la mitosis, la mitosis es una replicación celular y por error se replica esta célula dañada y lo que genera pues finalmente es un cáncer. Así que todas ellas están ligadas entre sí. ¿Ya? Muy bien. Ok, eh, esto es, allá, el tema de producir este cáncer, ¿no? Tumores, ¿ya? Como podemos ver acá, miren, el riesgo de transformación oncogénica mediada por el estímulo de proliferación y migración celular en obesidad, ¿no? Como acá se producen estas células, ¿no? Que hay hipoxia, ¿no? Células dañadas, maltratadas. Como ya no cabe espacio acá se va a otro lugar, pues, ¿no? Tal como, porque, por ejemplo, uno de ellos es el músculo, ¿no? Acá hay un desbalance de adipoquinas, por ejemplo, ¿no? Que en lugar de defender, ahora ya se están destruyendo, ¿no? Ello, como hemos visto, incrementa la producción de insulina. Porque a, al ver que eh, hay glucosa que no puede, no puede ingresar, eh, por el mismo hecho que se le obstruye los receptores de la insulina a las células por la excesiva grasa que hay ahí, eh, el cuerpo, ¿qué pasa? No, entonces voy a arrojar más, aumenta su proporción de insulina, se agrega más, más, más. Pero el problema es que la grasa lo está obstruyendo. Al igual que también ello detecta como un proceso inflamatorio, como ya te había dicho, y aumenta las interleucinas, aumenta el factor eh, necrótico tumoral y así, ¿no? Entonces todo se hace por este tema de la, del incremento de grasa en el tejido adiposo, ¿no? Muy bien. Ellos también a su vez pueden aumentar, ¿no? Algunas proteínas y ello podría incrementar las hormonas sexuales, porque las hormonas también hay que considerar que son productos de proteínas, ¿no? Están hechas de proteínas y grasas. Pero eso genera que hay un incremento también, ¿no? Muy bien. Uh, acá. Miren. Eh, cuando yo le mencionaba que existe un desbalance de las adipocinas, un aumento de la insulina, no, interleucinas, etcétera, etcétera, acá podemos ver eh, cómo es que se produce la replicación celular. Es cierto, eh, esto lo que hace es que incremente la, re la replicación de la misma. Disculpe. La replicación de la misma, eh, por ende hay una proliferación celular. Pero este a la vez va a haber una apoptosis, una muerte celular programada. Esto conlleva de que estas células que están muriendo se puedan replicar, ¿no? Entonces, a eso le llamamos incrementa la angiogénesis. Y estas no se van a quedar ahí, sino también van a navegar por los tejidos, migran. Y ahí ya se habla pues del tema de cáncer, ¿no? criterio de diagnóstico, ah, bueno, evaluar el perímetro, justo lo que yo les mencionaba, ¿se acuerdan? Mira, aquí está la mano, esta primera foto busca eh, la crestiliaca, ¿no? Ahí está la crestiliaca, ¿no? ¿Sí? Y en este caso, en la parte de arriba, busco eh, la última costilla, ¿no? Perdón, la última costilla. Y la mitad, como vemos acá, por ahí vamos a pasar el centímetro. Derecha, izquierda y paso el centímetro. Muy bien. Bueno, esos son los puntos que lo saqué de otra institución eh, sobre el. Porque ustedes de repente han escuchado. Yo les he puesto ahí un cuadrito de cintura, ¿sí o no? no este cuadrito de acá, a ver, este de acá me refiero. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Se me pasea. Todavía no le he puesto cintura. Me parece que le he puesto. Este es, no, no, este no es... Me parece haberlo puesto, me, parece que me he perdido ahorita. A ver, a ver, a ver. Aquí está, ¿no? Solamente les había puesto esto, ¿no? Obesidad central, miren, mayores de 80 en caso de las mujeres y en caso de hombres, mayores de 90. Pero existen otras instituciones que no establecen el mismo dato. Lo que pasa es que los datos van a variar según... La población, por ejemplo. Población europea, ¿no? la IDF menciona de que ellos, los varones, si están por arriba de 94 centímetros, es malo. Y las mujeres por arriba de 80 pero son los originarios europeos, ¿no? las fusiones, como dicen, ¿no? europeos. Ahí está la organización que menciona que en ellos se tiene que considerar obesidad abdominal cuando no están por arriba de 94 centímetros, por el contrario, están por arriba de 102 en caso de las mujeres, por arriba de 88. ¿Ves cómo va cambiando según población? Por ahí tenemos los estadounidenses, miren, los norteamericanos, ¿no? Ellos dicen que es obesidad abdominal cuando también está por arriba de 102. Y en caso de las mujeres, por arriba de 88. ¿Okay? ¿Qué más por acá? Los asiáticos, miren, ¿no? Mayor igual de 90. Y en caso de las mujeres, mayor igual de 80, ¿no? Los de Mediterráneos, ¿no? Miren, Mediterráneo por arriba de 94 y las mujeres por arriba de 80. Y así, según población, ustedes van a utilizar una de ellas. Yo les recomiendo que ustedes, por ejemplo, utilicen la que les había colocado acá, ¿no? Que es esta de acá. 80 en caso de las mujeres y en los varones por arriba de 90. ¿okay? Se considera, pues, por ahí equivalencias a los países sur y centroamericanos, ¿no? Como también en países asiáticos. Ya, esto es lo mismo que les habían presentado de los tres, o sea, si sí hay tres de ellos. Pero ojo, acá cambia la, 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 la cosa, porque de repente ustedes van, van a buscar biografía y van, van a decir, pero el profesor no me dijo eso, no sabe nada, no, es que depende mucho de las instituciones que, eh, que sentencien o emitan un juicio, ¿no? Por ejemplo, la IDF, una institución, IDF, con los parámetros que están acá, él dice, hay obesidad abdominal, ¿no? Más de dos, más de dos de los cuatro criterios restantes, ¿no? En este caso, obesidad abdominal más dos de los cuatro criterios restantes. ¿Qué significa? O sea, sí o sí, la obesidad abdominal me va a decir que existe síndrome metabólico. Esto, pues eso dice, obesidad abdominal más dos de los cuatro, quedan cuatro, ¿no? es uno HDL2 presión arterial 3 y alteración glucosa 4. Entonces, por lo menos dos de estos, agobicidad abdominal sí o sí, y triglicéridos altos y HDL bajos. Ya, esos tres me estarían indicando, en este caso, que eh, tengo eh, síndrome metabólico. En cambio, la... Eh, ah, perdón, se falla, falla, falla este de acá. Ok, perdón. El panel de tratamiento americano, ¿correcto? Nos menciona que, igual, ¿no? Tres de los cinco criterios. Ahí acá, tú no necesariamente vas a elegir obesidad, como sí lo decía la if y ¿no? Cualquiera puede elegir, por ejemplo, alteración de glucosa, presión arterial y triglicéridos, ya. Eso evalúo y si es que estoy bien elevado, pues tengo, ¿no? Síndrome metabólico. Por eso te dice tres de los cinco criterios. Finalmente, la Asociación Latinoamericana de Diabetes menciona que la obesidad abdominal más dos de los cuatro, o sea lo mismo que dijo la IDF, entonces va a depender, vuelvo a repetir, de, eh, con el organismo que estén, ¿no? Muy bien. Vamos a empezar a abordar el síndrome metabólico. Vamos a iniciar con hablar de los problemas de grasas, ¿no? Hablamos de una hipertrigliceridemia. Eh, luego de ello, de las grasas, vamos a hablar de un exceso de sodio, ¿no? solamente un ejemplo, no necesariamente se originó por eso. Eh, hipertensión arterial. Poco consumo de grasas buenas, que también es malo, ¿no? Hay bueno consumir aceite eh, palta, aceituna, aceite de oliva. Por eso estamos hablando de una disminución de las HDL. Hablamos también de una hiperglicemia, incremento de azúcares. Y finalmente del perímetro u obesidad abdominal. Ello me va a indicar el síndrome metabólico. Empecemos. Obesidad abdominal, lo voy a pasar un poquito más rápido porque ya lo vimos ¿no? al inicio, este proceso ya lo vimos, ¿no? el tema de la inflamación. Y el tema ahora sería cómo reducir la obesidad abdominal. ¿Cuál es el tratamiento no farmacológico? Primero reducir, miren, los azúcares. Existen carbohidratos complejos. Existen carbohidratos simples. Los simples son los que se absorben más rápido. Los complejos demoran. Como que los que demoran te dan una chance para que te hagas actividad, ¿no? Y eh, puedas compensar eh, ese desequilibrio pues, energético. Y los azúcares simples, por el contrario, incrementan más rápido el peso. Entonces, acá la reducción de azúcares simples en la dieta, miren, por debajo de 5%. Por debajo todavía, ¿no? Lo normal de azúcares simples está entre 8 y 10%. O sea, básicamente le estamos del, del requerimiento energético total, ¿eh? de todo el gasto energético total. No, mejor dicho, el requerimiento energético total. Entonces, eh, le estoy bajando 5% ¿no? al azúcar, lo que normalmente deberíamos de consumir. Claro que hay muchos que consumen más de 10% de azúcar al día, no es obvio. Evitar el consumo de jarabe de maíz alto en fructosa. estamos hablando de carbohidratos simples, la fructosa, ¿correcto? Es calórica y es un tipo de azúcar. Y yo te recomendaría fomentar el ejercicio aeróbico también. ¿no? ¿Okay? Hacer actividad física. Eso es bueno. Quemar, bajar tu abdomen. ¿Cómo reducir la obesidad abdominal? Miren, para una dieta de 1.800 kilocalorías, ¿okay? se recomendarían solamente 4.5 cucharaditas de azúcar rubia. No más. Si tú eres más alto, esto va a incrementar y de acuerdo a ello hacemos una regla de tres simples eh, para que sepas cuántas cucharaditas de azúcar rubio tendrás que consumir. Vuelvo a repetir, esto es al día. Muy bien. Al mencionarte yo esto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es dándote algunos parámetros o haciéndote entender que esto mucho depende de las cantidades que tú consumas. ¿Ok? Porque a veces está en la cabeza decir... Eh, ya no voy a comer nada de azúcar no no quiero no, no, nada nada pero no es que no puedas comer si tú mides cantidades que es quizá lo que más incomoda porque te dice ya vas a comer tantas cucharadas de, de arroz o tantas cucharadas de papa, tan poquito no pero o sea sí lo vas a comer solamente que las cantidades y obvio pues lo otro es cambiar hábitos no que en definitiva ya depende mucho de uno entonces ahí hablamos de 1800 y solamente iría a consumir 4.5 cucharaditas, ¿no? Casi son 5, ¿no? Multiplicado por 4. 5 multiplicado por 4, estamos hablando de 20 calorías, ¿no? Está bien, es bajo, ¿no? es bajo. Ok. 5, 20, no, perdón. 5 son 4 cucharaditas, son 5 cucharaditas. Una cucharadita tiene aproximadamente 5 o 6 gramos, dependiendo si es ras no colmada. Vamos a poner 5 gramos, ¿no? Por 5 son 25. Por 4, un gramo de carbohidrato es 4 kilocalorías, ¿no? 25 por 4, 28, 105 más o menos, o sea, casi 100 calorías, digamos, ¿no? Que aportan solamente 5 cucharaditas. Imagínate que si fuera lo normal, el doble, ¿no? Ya estamos hablando de demasiado. Impacto del consumo de nutrientes críticos para el síndrome metabólico en este caso, ¿no? Eh, se recomienda evitar productos procesados, porque normalmente estos productos procesados o son azucarados o son salados, ¿no? O también son grasosos. Hay que tener mucho que ver con eso, ¿no? Entonces, no alcohólicos procesados referentes al contenido de azúcar, el sodio y grasas saturadas. ¿no? Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, leyes que son muy positivas porque nos permiten establecer una barrera, no, una barrera de eh, cuál es la cantidad, digamos no, que debería de estar las grasas, no, o los azúcares también. Entonces acá hay una ley que nos establece que la ley de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes que los alimentos líquidos, miren, por cada 100 mililitros, ¿no? se debe consumir

Mil disculpas, me sacó este, parece que está fallando mi, mi conexión. Me acabo de activar ahorita con el paquete de datos. Ya, ok, a ver, sigamos. Disculpen. Ok, estábamos acá. Estábamos acá. Ok. Entonces yo les mencionaba que existen ya las leyes donde nos mencionan pues que eh, los alimentos que se van a comprar deberían de tener ciertas cantidades eh, adecuadas en cuanto a azúcares o también de grasas. Y aquí están las cantidades, ya sean de alimentos líquidos o ya sean de alimentos sólidos, ¿no? Y es lo que se debería de establecer como tal, ¿correcto? Muy bien. Y obvio, vuelvo a repetir que no deberíamos de tener dentro de estas etiquetas eh, las grasas trans, ¿no? Que estas son las dañinas. Ok. Listo. Por acá tenemos... Eh, el síndrome metabólico tiene su origen en edades tempranas de la vida, es correcto. ¿A qué se refiere? Es que, como yo les decía al inicio, niño que es mal alimentado desde el punto de vista de, las, de la calidad de alimento que se le da, como chisitos, golosinas, ¿no? comidas grasosas, eh, son los que van a promover en un futuro pues, este síndrome. ¿Por qué? Porque existen excesos en estos alimentos que están ocultos, ¿no? Por ejemplo, del jarabe de maíz que te acabo de mencionar, que metabólicamente acelera reacciones, y esto pues lo que provoca es de que hay una mayor absorción de carbohidratos, ¿no? incrementando la hiperglicemia. Miren, eh, y esto pues hace, y esto es preciso, porque a edades tempranas ya está comprobado con varios estudios de que genera obesidad futuro, por eso niños que son ahorita obesos tienen una fuerte tendencia a tener obesidad en la etapa adulta. No, pero vamos a esperar el estirón, tranquilo nomás. Y eso siempre se habla, no esperar el estirón, el estirón, el estirón. No está mal, es correcto, va a haber un estirón de por medio, pero tampoco significa pues que vamos a esperar que el niño a cierta edad pues esté en obesidad, pero el exceso de obesidad. ¿no? Ni el estirón, como dicen, lo va a salvar, no, va a seguir en obesidad. Hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Hay que tratar de. Yo siempre he dicho que puede haber un exceso de alimentos, pero siempre y cuando el niño haga actividad física. Hoy el niño no hace actividad física. Ahí está el problema. Muy bien. Luego hablamos de hipertriliceridemias, ¿no? Aquí está, grasas. Bueno, como yo les había mencionado, el exceso de carbohidratos se transforman en grasa. Por ende, si yo consumo demasiado azúcar, ¿no? demasiados carbohidratos, estos se van a transformar en triglicéridos. Entonces, igual, en caso de un síndrome metabólico, se recomienda consumir por debajo de 5% del valor calórico total de azúcar eh, para evitar el exceso de este, ¿no? La fibra, que es un tipo de carbohidrato complejo, ayuda, ¿no? eh, A incrementar la eliminación de la grasa, ¿ok? A evitar que la grasa se almacene y por el contrario se elimine entonces una recomendación dentro de esta de este indicador sería de que consumamos mayor cantidad de fibra dietética aproximadamente 38 gramos al día no te olvides que la fibra también sirve para saciar y si tú estás saciado consume menor cantidad de alimentos 38 gramos al día en varones y 25 gramos al día en el caso de mujeres algo muy importante en esta grasa mala es hablar de la ingesta de los ácidos grasos esenciales, como son el omega 3, ¿no? que es de origen marino, que se encuentran en los pescados. ¿no? Eh, dentro de ellos tenemos el ARA o el EPA, que son ácidos grasos esenciales. Se debe de consumir entre 2 a 4 gramos al día. Miren, ¿no? Ahí está, ¿no? aproximadamente. Esto también se puede medir en porcentaje. Se recomienda que de todos los alimentos, ¿no? el porcentaje total de requerimiento, sea aproximadamente el 2% del valor calórico total. Evitar también el alcoholismo. El alcoholismo le, hace, le da mayor trabajo al hígado para eliminar esas toxinas que están generando. E imagínate pues con los alimentos que también ingresan, que donde participa también el hígado para el metabolismo de ellos, le está dando mucha carga a tu hígado. ¿no? Desórdenes, síndrome metabólico, eso se llama. Se puede consumir, miren, de 4 gramos de omega 3, lo recomendable, ¿no? Justo yo te estaba hablando de 2 a 4 gramos al día, entonces vamos a ver en cantidades, ¿no? 2, 4 gramos, yo te voy a hablar de 4 gramos, miren, 120 gramos de salmón contiene 4.2 gramos de omega 3, suficiente. Curistes. Voy a evitar el exceso de grasas, porque esta es buena. Por otro lado, 120 gramos de bonito, miren, contiene 2.5 gramos de omega 3. Consúmete 2, pues, ¿no? O 1,5, ¿no? Ya llegaste a cubrir tus omega 3. La caballa, miren, 1.9. Y en el caso de Jurel, 1.5. De acuerdo a lo que sepas, y puedas o, o, o tendrías que multiplicar o, o consumir el doble o el triple para llegar a 4, pues lo tendrías que hacer con diferentes tipos de pescado, ¿no? Es variado. Si es que no se puede o no te gusta, quizás en el caso el consumo de pescado, o no puedas por X motivos consumirlo, puede suplementarte, ¿no? Hoy en día existen los omega 3 en pastillas, ¿no? En tabletas. En cápsulas, mejor dicho, disculpe. Cada cápsula, miren, blanda trae 300 miligramos de omega 3, ¿no? ¿ves? Otras pueden traer hasta 2000, miren, ¿no? Miligramos de omega 3, ¿no? Cada 5 mililitros también de aceite de pescado, miren, 200 miligramos de omega 3. Multiplicamos, pues según lo que necesitamos vamos multiplicando, ¿no? Y otras pueden traer, miren, por cada 5 mililitros 1.000 mil miligramos de omega 3. Entonces es variado. A lo que voy, pues, si es que no puedes consumir mucho pescado, que esto sería lo ideal, ¿no? Que consumas pescado. Bueno, habría que suplementarnos, ¿no? Tres cápsulas al día, ¿no? Dependiendo de la concentración de omega 3 que tenga estas cápsulas o este líquido. Muy bien. Como otro punto tenemos a la hipertensión arterial. Aquí está la hipertensión arterial, ¿no? Hipertensión arterial. Un ratito, disculpen. Ok. La hipertensión arterial básicamente está relacionada con el exceso de sodio, ¿correcto? Y ahí por eso justo te ponen ingesta máxima de sodio 2 gramos al día. Los alimentos procesados como los chisito, las papitas, ¿no? Se almacenan en sal, porque la sal también tiene una función de, eh, de conservador. Hay pescados salados, lo que hacen es conservar, conservar el alimento. Entonces, aquí tú ya tienes que estar restringido solamente dos gramos al día, no más de eso. Y como hay una relación entre la presión que se origina por un desequilibrio también en la bomba de sodio y potasio, eh, también está involucrado el potasio, ¿no? También, ¿no? Porque ellas, entre ellas hay una relación, ¿no? De ingreso y salida, ¿no? De sodio y potasio. Entonces, eh, normalmente el sodio sale, ingresa potasio, pero hay un tema ahí, ¿no? De 3 a 2, ¿no? De la proporción. Pero hay un tema ahí que hay una presión arterial elevada, entonces hay incremento de sodio en la célula, ¿no? Por eso que también se origina edemas, ¿no? Se, se hincha, ¿no? De agua, ¿no? Por el exceso de sal ahí, ¿no? Entonces, habría que ver la relación de los dos, ¿no? Hacer actividad física también, ¿no? Dieta con altos contenidos de antioxidantes, ¿no? Tenemos la vitamina C, la vitamina E. En el caso de los minerales, también tenemos el selenio, que es un potente antioxidante, un mineral, ¿no? Muy bueno. Y también tenemos otras sustancias como las fitoqui fitoquinas, tenemos el eh, licopeno, entre otras. Evitar la hiperlucemia, también en el caso del. ¿no? para reducir la presión arterial. ¿Por qué? Porque, obvio, en tolerancia sanguíneo va a haber mucha glucosa, ¿no? Entonces, esto también aumenta la presión, obvio, ¿no? Mayor, circulitos andando, ¿no? Caigan dos, suave, ¿no? La presión. Pero si hay 20, 30, también, ¿no? Genera mayor presión. Evitar el tabatí. el tabaquismo también produce presión elevada. Eh, el peso, también, ¿no? Obstrucción, ¿no? Hipoxia, que es una inflamación, ya lo hemos hablado. Eh, diagnosticar si existe sarcopenia y tratarla. Bueno, hacer dietas, más actividad física, más ejercicio. ¿no? Okay. Y la presión elevada también es relacionada con el exceso de azúcar. Eh, en este caso, por exceso del consumo del jarabe de maíz. ¿no? Que ha habido estudios que lo han relacionado y que hay relaciones fuertes con respecto a que la persona que consumía demasiado de, estos alimentos, de este jarabe tenía hipertensión. Hay una relación fuerte y ¿no? Significativa. Muy bien. Bajos niveles de HDL, el colesterol bueno. Eso no es bueno. Yo siempre he dicho que hay una relación. Es cierto que depende de ciertos factores metabólicos, pero de manera general, pues cuando baja el HDL, sube el LL, ¿no? Y hay una relación ahí. Depende de ciertos factores, pero así veo, ¿no? Más aún cuando tratamos pacientes en consultorio, yo lo veo de esa manera, ¿no? Tu LDL está muy elevado, muy bien. Vas a empezar a consumir mayor cantidad de HDL. Grasa buena, ¿no? El HDL está relacionado con las grasas monoinsaturadas del cual una persona debería consumir aproximadamente el 20% del valor calórico total, ¿Ok? eh, Se menciona que principalmente la mejor, el mejor aceite de oliva viene a ser... El aceite de oliva virgen, ¿no? Pero en el extra virgen. Eh, lo que pasa es que este también a la vez aguanta o soporta mayores temperaturas. Se podría utilizar un poco en las preparaciones de fituras. Eh, pero ojo, que a mayor temperatura se pierden los enlaces que constituyen a este tipo de aceites esenciales. Está bien, la extra virgen ha sido preparada para que soporte altas temperaturas. Pero, ¿para qué utilizar el extra virgen para freír? Si lo mejor sería en este caso utilizarlo para ensaladas. O sea, ¿para qué lo vas a poner en el supuesto de que sabes tú bien que si sigo elevando las temperaturas, lo único que voy a provocar es un efecto negativo de estas grasas buenas, ¿no? Entonces, siempre yo le digo a mis pacientes, consuman su, grasa, su aceite de oliva, pero lo consumen en ensaladas, nada más, ¿no? Sin tener por qué freír, ¿no? Para que no es necesario. La ingesta de grasas saturadas, por ende, por otra parte, van a tener que ser disminuidas. Normalmente por debajo de 10%, ahora van a tener que estar por debajo de 7%. Cero grasas trans, nada de grasas trans. Hay que consumir antioxidantes porque hay un efecto. Eh, ojo, que la inflamación, el estado de obesidad, okay, obvio que va a generar un estrés, pues. Van a haber moléculas que se forman, que son los ROS, que son sustancias. Eh, Sustancias reactivas ¿no? eh, de oxígeno. Reactivas de oxígeno. Entonces, van a, ten, vamos a tener que, van a tener que ingresar oxidantes, antioxidantes, para que donen un electrón y lo estabilicen esas sustancias. Y esto, vuelvo a repetir, se genera por el tema de estrés, del proceso de inflamación. Así que hay que consumir también antioxidantes. Eh, bueno, mejorar la función hepática, porque si hay un problema a nivel de, de triglicéridos. De grasas, lo más probable es que también haga un problema a nivel hepático y hacer actividad física, hay que hacer ejercicios aeróbicos, ¿no? Muy bien. Esta es la relación final de las grasas saturadas, debemos de consumir aproximadamente 5% al día. Las mono, entre 20 a 22%. Las poli, 10% del valor crónico total. Y las trans, 0%. ¿Correcto? Con eso estamos, en este caso, consumiendo aproximadamente 30% al día de estas grasas. Se debe restringir el aceite entonces de las fituras. Estos aceites se oponen a los efectos. Y el exceso de aceite, exponerlos a tan altas temperaturas, lo único que van a generar, por ejemplo, son las acrilaminas, nitrosaminas, que son eh, grasas dañadas o células dañadas de grasa que van a ingresar a tu cuerpo y lo único que podrían originar a futuro, que también existen estudios, es eh, aplasias, ¿no? En este caso, células dañadas que podrían generar cáncer a futuro, ¿no? Entonces, mejor no lo utilicemos así, lo utilizamos en ensalada, sería lo más aprovechable en ello, ¿no? Muy bien. Finalmente, hablemos de, eh, de la alteración de la glucosa, ya para terminar. Eh, cuando hablemos de alteraciones de la glucosa, miren, hablamos de hiperglicemia. Si estábamos hablando que a nivel del músculo se obstruyen los glúteos y hay resistencia a la insulina, lo que yo tendría que hacer es: oye, ya, grasa, no me ocupes espacio en mi músculo. Chao, vete. Voy a incrementar mejor mi volumen y así te dejo sin espacio para que no te vengas a alojar en mi músculo. ¿No? Para que se entienda. Entonces, lo que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Incrementar mi masa muscular. Por eso acá te dice bien claro: mejorar la masa muscular. Indagar sobre, un posible, sobre una posible sarcopenia y tratarla en este caso, ¿no? Hacer ejercicios anaeróbicos a la par de ejercicios aeróbicos en este caso, ¿no? Dieta más ejercicio físico de fuerza. La fuerza son ejercicios anaeróbicos de pesas, pues, ¿no? Y así vamos a incrementar nuestras fibras rápidamente. ¿okay? Se recomienda que los carbohidratos totales tienen que ser entre 45 y 50% del valor calórico total. Las proteínas, 1.5 gramos por kilogramo de peso al día que este, si es que hay un problema de sacopenia podrían llegar entre un 15 a 20% de proteínas del valor calórico total. La ingesta de fibra, mayor de 38 gramos al día en varones, y en caso de mujeres, como vemos ahí, mayor de 25 gramos al día. Ok. Y para, oh, perdón. Y para que se entienda... Eh, Acá tenemos las acciones de la insulina después eh, de, del consumo de alimentos, postprandial, ¿no? Se consumen alimentos y como podemos ver acá, ¿no? obvio, la glucosa va a aumentar a nivel del torrente sanguíneo, ¿correcto? Al haber mayor glucosa, el páncreas que está acá, el páncreas, recibe esa respuesta. Ah, mira, en la circulación hay bastante glucosa. Muy bien, voy a segregar insulina. La célula beta del páncreas va a agregar insulina y eh, la insulina eh, va a ayudar a la glucosa a llevarlo a los diferentes órganos, ¿no? Correcto. Eh, lo va a llevar a nivel del hígado, lo va a llevar este, al tejido adiposo, al músculo, etcétera, etcétera. Si lo lleva en este caso al hígado, pues no se va a depositar esa glucosa en forma de glucógeno. Si se va al músculo igualito, se va a depositar en forma de glucógeno. Eh, y así, ¿no? Cada función va poco, a poco, va poco a poco detallándose en cada uno de ellos. Por eso acá les pongo, miren, en el hígado incremente el glucógeno, ¿no? ¿Ves? A mayor glucosa, incrementa el glucógeno en el hígado. ¿no? Disminuye qué cosa? La gluconeogénesis. Este es positivo. ¿Qué es la gluconeogénesis? La gluconeogénesis es la producción de, de glucosa a partir de eh, sustancias que no son carbohidratos. Por ejemplo, tenemos a las grasas. Y a los esqueletos carbonados de las proteínas. Y eso no es lo viable, ¿correcto? Como ya te había dicho, no debemos utilizar energía de las proteínas. Esa es la gluconeogénesis. Entonces, esa, cuando hay glucosa normal en, en, en la circulación, se, se desactiva, ¿no? ¿Para qué vamos a producir gluconeogénesis si es que hay suficiente glucosa, ¿no? ¿Ok? Y también de la formación de... Grasas, o sea, no se almacenan grasas, sino que eso mismo carbato se va utilizando en la actividad. ¿Ok? Muy bien. Eh, ¿Qué más? Por ende, como la glucosa lo estoy utilizando para producir energía, los tejidos adiposos tampoco no tienen la necesidad de producir lipólisis. O sea, lipólisis es degradación de grasa para producir ATP, energía. También están bajas, no hay la necesidad. Por ende, tampoco se producen ácidos grasos, tampoco, ¿no? Así que está todo tranquilo, ¿no? Eh. Y básicamente es un proceso normal esto, ¿no? Ahora, bueno, ya estamos hablando cuando hay un exceso y es otra cosa, ¿no? En el ayuno, ¿cómo se comporta la insulina en ayunas? Acá pasa lo contrario, ¿no? No hay glucosa en la sangre, no hay. Y mis mi órganos, las células de mis órganos necesitan de glucosa, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Yo tenía almacenado glucógeno, entonces el glucógeno va a tener que hacer glucogenólisis. Y va a tener que producir glucosa, la cual va a navegar y se va a ir por el torrente sanguíneo y va a ir a los diferentes tejidos. ¿no? Aparte, como no hay glucosa en el sistema circulatorio, no he comido nada, se activa la gluconeogénesis. A ver, ve empacar grasa, produce energía. Ve empacar músculo, produce energía. ¿Ok? Y por ende también aumenta la lipogénesis, ¿no? Se va a producir mayor cantidad de grasa. El tejido adiposo. Produce lipólisis, oye, grasa almacenada, triglicéridos, ya, rompe y produce MATP. También le va a decir ello. Esto es un proceso de ayuno. O sea, lo malo es que hay una depletación muscular, porque se utiliza la energía del músculo para llevarlo a los diferentes órganos, ¿no? Muy bien. Factores de riesgos Ajá. hiperinsulinémicos, ¿no? pero hiperinsulinismos y resistencia a la insulina, ¿no? Miren, este, como les había dicho, la resistencia a la insulina, miren, se define como la pérdida de respuesta fisiológica a los tejidos periféricos, ¿no? O sea, que a, los, a las células periféricas, eh, la insulina quiere entrar, pero no puede. Y no puede porque eh, lo, quizás uno de los factores puede ser porque los glúteos no los puede recibir, ¿no? No puede hacer que ingrese la glucosa, ¿no? O que haya falla también de los receptores, ¿No? Porque estos son como los receptores son como así, si, ¿no? unas llavecitas y la insulina tiene que depositarse ahí, ¿no? Cuadrar. Pero, ¿qué pasa cuando no reacciona nada, ¿no? No permite que ingrese glucosa y nada, ¿no? Entonces, puede darse también por problemas genéticos, ojo, ¿ah? también. ¿ah? Muy bien. Entonces, no se produce ninguna alteración, ninguna, un eh, proceso regular de, de metabolismo. Entonces, se va a generar una alteración en ella y eso se genera, pues, o eso se le llama síndrome metabólico. No, no dejó que la, que la glucosa ingresara, pues, ¿no? Por X motivo la insulina, ¿no? Y esto puede recaer en problemas de ateroesclerosis ¿no? Porque se va a producir ahora mayor cantidad de grasa, porque el cuerpo necesita este carbohidratos, ¿sí o ¿no? Va a necesitar, pero va a necesitar glucosa, caballero, ¿no? A los, la, la grasa va a tener que salir a defensa, ¿no? Y esto puede generar, miren, depósitos en las arterias. Esta es una arteria normal, miren. En la siguiente, aterosclerosis, miren cómo se ha obstruido la grasa. Ya no hay color rojo, sino la grasa es la que está ahí, ¿no? Y conforme se va cerrando, cada vez pasa menor cantidad de sustancias, menos oxígeno a los diferentes órganos, paro cardíaco, ¿no? Peligroso. La sensibilidad a la insulina disminuye, miren, de un 30 a un 40% cuando el sujeto presenta un incremento del 35 a 40%. Del, sobre, del sobrepeso, ¿no? O perdón, del, del peso ideal. Entonces, eh, la obesidad, lo que te está diciendo acá, es que va a conllevar, en este caso, a problemas o a resistencia de insulina. Miren, 30 a 40% del peso es elevado. O sea, todo esto está recayendo en lo que es obesidad. Estos son criterios de sospechas de resistencia a la insulina, miren, ¿no? La obesidad. Pocas palabras, intolerancia a la glucosa, o sea, pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Las pacientes que tienen hipertroliseridemias también, ¿no? Las personas que tienen hipertensión, la cantosis negrica, ¿te acuerdas que te dije las manchitas negras? También, ¿no? Los problemas que tienen inflamaciones hepáticas, ¿no? Hígado graso, ¿no? Y los antecedentes, señoritas, de ovarios poliquísticos también, ¿no? Todo ello conlleva. Por eso que también te mandan mesformina. Cuando tienes ovario poliquístico, señoritos, si alguno de ustedes ha tenido, ¿no? Por eso le han enviado metformina para regular, ¿no? Eh, la, la actividad en la insulina. Eh, estos son algunos factores de riesgos. Eh, básicamente, este cuadro era para presentar los valores normales eh, de glucosa, ya sea en ayunas o este, postprandial, ¿no? después de haber consumido alimento menor de 40, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Okay. Muy bien. Ya para terminar y pasar a las preguntas, eh, bueno, entre las conclusiones, es que eh, los síndromes metabólicos, por lo menos tres indicadores de ellos me van a decir que lo tengo: ¿no? perímetros, eh, en este caso de cintura, la hipertensión, los problemas de glucosa, las grasas, que ya sean hiperglicemias, hipertrigliceridemias o, en este caso, una disminución de la HDL. Mencionar que la obesidad conlleva a que se produzca diabetes, ¿no? y hemos escuchado que la diabetes o también la misma obesidad va a conllevar a los problemas de síndrome metabólico. Entonces, lo que nos queda es entender de que la actividad física y una dieta controlada en cantidades más allá de restricciones totales de un alimento van a prevenir que se produzca ya sea una obesidad o ya sea el síndrome metabólico. Y también, no dejando de lado, que eh, la cultura o los buenos hábitos que se generan en los niños van a contribuir para que no se genere ni síndrome metabólico ni obesidad a futuro, cuando, bueno, sean adultos, adolescentes, y hay que tratarlos a tiempo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, con eso estamos acabando las actividades del día. De hoy creo que tengo alguna pregunta. Si tienen preguntas, me las pueden hacer a través del chat, no hay ningún problema. Blue Mesa me dice, profesor, buenas noches. Todos podemos consumir, las personas que tienen colesterol también. Eh, te refieres al, me imagino que te refieres a las grasas buenas, al HDL. Claro, eh, hay una fuerte relación al consumo de grasas buenas, como te mencionaba, con las grasas malas, ¿no? Si yo consumo mayor cantidad de grasas buenas, bajan las grasas malas. Obvio, que también con eso, eh, porque a veces se habla así y uno ya pues quiere... Ah, el normal, el licenciado me ha dicho que puedo consumir más, ¿no? Y empieza a consumir bastante aceite de oliva. Por eso, y quieres hasta freír con aceite de oliva, esa es tu intención. Todo exceso siempre va a ser malo. Puedes consumirlo de manera moderada y eso sería lo ideal, ¿correcto? A ver, otra pregunta por acá. Profesor, el niño con obesidad, tu obesidad mórbida, también sufre de sarcopenia, también. ¿correcto? Y es más, es mucho más peligroso en caso de ellos, pues. Porque podrías estar perjudicando. A la producción hormonal que tiene que ver con los factores de crecimiento. No había es que también tiene que crecer el músculo, pues, ¿no? Es, es, es mucho más riesgoso el caso de ellos todavía, ¿no? Porque me, tú, me estás, tú me estás dando obesidad mórbida a los niños, ¿no? Ni siquiera es una obesidad tipo 1, sino que es mórbida, ¿no? Es mucho más riesgoso, ¿no? Habría que tratar. Elba me dice, profesor, usted indica que es importante el ejercicio para ganar masa muscular y que así que ocupe el espacio que deja la grasa eliminada. Pero la grasa que queda. Que queda, a ver, perdón, está, La gracia que queda al hacer pesas no se endurece y es más difícil de bajarlas, es que justo yo tengo un colega, Ito Flores, de repente ustedes los conocen, eh, es que ambos procesos valen. ¿okay? Tú puedes hacer primero uno y luego el otro, pero ojo, cuando tú haces, por ejemplo, solamente ejercicio aeróbico, tú vas a mismo ver que este, cuando empieces a trabajar músculo, porque tarde o temprano vas a trabajar músculo, no vas a bajar de peso. Y es como no habías entrenado nunca tu músculo y por el contrario va a incrementar tu peso. Y ahí estás con el tema tú de, del peso, peso, peso. Hay personas que hacen las dos cosas a la vez. Bajan grasa y aumentan músculo. Pero cuando tú lo reflejas en la balanza, es poco lo que bajas. Y en algunas ocasiones no bajas nada. Pero como tú estás tan preocupada por el peso, ahí viene el tema, ¿no? Pero yo si yo te hago medidas, ¿correcto? En balanza no refleja nada, pero en la medida sí me refleja. Yo estoy haciendo actividades aeróbicas y a la vez anaeróbicas. Y eso sería lo recomendable a la final, ¿no? Ok. Muy bien. Es más, ustedes mismos se dan cuenta cuando bajas tú solamente de ejercicios aeróbicos de peso. O no sea, sé, ¿alguna vez han visto? Como dicen, ¿no? La piel queda suelta, ¿no? Tú te tocas la piel y dices, ¿qué es esto? Ah, mira, no he bajado nada de grasa. Y eso no es necesariamente grasa, sino también puede ser piel. Piel que necesita acoplarse al lugar donde debería estar, ¿no? Más pegado al músculo. Pero como la grasa lo ha hinchado, para que se entienda, ¿no? Lo estirado, la actividad física también me lo va a, va a tener que volver a la normalidad y eso también es un proceso, ¿no? Muy bien. Siguiente, a ver, otra pregunta. Nada es, o sea, nada es difícil para que me entiendas, ¿ya? Eh, Obvio que tampoco nada va a ser en la noche a la mañana. Profesor, usted dijo que para que una persona obesa pueda bajar de peso, primero tendría que desinflamar el cuerpo, siendo así que se debería hacer para desflamarlo, ¿no? Es que, a ver, los, un buen desinflamante son los omega 3. Tienen la probabilidad de ser buenos desinflamantes. ¿Qué significa? Una cucharadita de aceite de oliva, tus ensaladas. Facilitas el proceso de desinflamación. También existen antioxidantes que hacen esa función. Y listo. Entonces. Eh, por eso que de ahí algunos hablan pues de dietas desinflamantes, ¿no? Okay. Eh, pero es básicamente lo que te recomendaría, ¿no? Consumir eh, aceite de oliva, consumir pescados, ¿no? O algunos suplementos tal como te he indicado ahorita y con ellos estaríamos desinflamando y también los antioxidantes, ¿no? Que hacen esa función, porque no te olvides que la inflamación también es un proceso eh, oxidativo. Vitamina C, vitamina E, ¿no? En los alimentos cítricos. Profesor, para tratar la obesidad es necesario tratarla con la ayuda de un psicólogo también. Claro, eh, es que al paciente tienes que hacerle entender que va a tener que cambiar hábitos. Y hay algunos que no, pues no quiere que le quiten o sea, la grasa, quieren que, que les hagan el milagro de la plastita porque así se van a sentir mejor. Y es lo que les choca a las personas, ¿no? Pero es que este es un tema de cambio de hábitos. Como te decía, nadie se muere por no comer, no, por no tomar gaseosa, Nadie se va a morir por no tomar un pollo frito entonces el tema es hábitos y eso es importante pues tratarlo eh, con el psicólogo en sí el trabajo es multidisciplinario profesor si una persona come lo más saludable posible hace ejercicios de lunes a sábado y no logra bajar de peso a qué se profesor si una persona come lo más saludable posible hace ejercicios de lunes a sábado y no logra bajar de peso a qué se es que tendrías que tendría que verte un nutricionista eh, porque algo estás haciendo mal no las cantidades que tú crees no que en este caso estás consumiendo son muchas. Es que se debe quizás a la talla, ¿no? Se debe a que la actividad que tú crees que estás haciendo es demasiada, pero al contrario, es poco. Así que eh, tendrías que ver a un nutricionista. O sea, algo estás haciendo mal. Lo otro también que puede ser que tenga tiroides, porque la tiroides ¿no? hace que tu metabolismo sea más lento y por ende bajes de peso poco a poquito. Pero no es imposible, bajas de peso igualito. Lo normal es que bajes... Por ejemplo, lo máximo que puede bajar en una semana son entre 1 a 2 kilos. ¿no? El paciente con tiroides puede bajar un kilo semanal. ¿no? Es manejable, es variable entre cada una de las personas. No es individualizada las dietas. Buenas noches. ¿Podría proporcionar las fórmulas para sacar la grasa visceral para el hígado graso? ¿Qué medidas tiene que tomar eh, con nutrición? Este, para sacar... Es que hay que, hay que ver pliegues. ¿no? Para tendrías que tomar pliegues y para los pliegues, este, cuando tomes, o sea, tienes que utilizar un, un caliper y al, por ejemplo, se toman cuatro medidas: eh, la escápula, eh, el muslo, el tríceps, ¿no? Y, y la espina, ¿no? en este caso. Y de acuerdo a ello hay una fórmula que tú ya, pues, puedes según un cuadro ver si que está normal, ¿no? hay exceso. Pero para eso tendrías que primero aprender a a, a medir con el caliper el porcentaje de grasa. Uh -huh. Eh, luego también puedes, ah, lo más fácil es sacar por bienpeyanciómetro, lo ¿no? que es un aparatito donde tú pones el peso, la talla, pero hay un tema de, 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 de cuestión ahí de cuál es más efectivo, ¿no? Si el uso de caliper o el uso de bienpeyanciómetro, ¿no? Yo tengo mi postura que el uso de caliper es mejor, eh, he escuchado a algunos colegas que mencionan que el bienpeyanciómetro también, eh, pero bueno, queda a disposición de ellos, ¿no? Si quieres fórmulas, lo que pasa es que vas a tener que aprender primero a hacer mediciones de, de, de caliper, Porque si no, no te va a salir nada las fórmulas. ¿Mm? Y la bioimpedancia, que es un aparatito que pones tus datos, ya pues, justo con los porcentajes que te acabo de dar, si la máquina te arroja esos datos, ya pues tienes exceso o, o, o bajo, ¿no? Baja grasa, ¿no? Según los datos que te he puesto ahí, ¿no? Siguiente. A ver. Profesor, un niño con inericans ¿Puede tener triglicéridos y colesterol malo? Claro, claro que sí, ¿no? Claro que sí, sí puede, puede tenerlo, claro. Lo que pasa es que la cantosinerica ya te dice que hay una resistencia a la insulina. Y quién sabe, de repente ya tiene síndrome metabólico, porque también es gordito, evalúa. Por digo, tres indicadores ya me dicen que tienes síndrome metabólico. Claro que sí, hay una probabilidad. Ojo, hay, hay probabilidad. Por eso es bueno hacerse los exámenes, ¿no? Gino me dice, profesor, mi hermano, que ahora tiene 34 años, tiene obesidad, él subió de peso de golpe aproximadamente a los 30 años. Y yo, teniendo ahora 27 años, siempre me dice, me dicen que sufriré lo mismo porque a esas edades, 30 años, es normal que uno suba de peso drásticamente cuando en verdad hay en eso. Ya, este eso es el estilo de vida. Yo soy nutricionista eh, y te digo, pues en la universidad he sido bien delgado. Eh, pero ya conforme empecé a trabajar y tenía uno dos tres trabajos a la vez mi vida cada vez fue más sedentaria y porque el trabajo en sí pues es un consultorio no hago mucha actividad como cuando lo hacía pues cuando era joven entonces eh, tiene esto mucho que ver con las etapas de la vida ¿no? ahora si tu trabajo consideras que es eh, de movimiento constante en fin vas a tener un a favor de que vas a mantener un peso ¿no? entonces eh, más que todo es un estilo de vida. No necesariamente tendrías que llegar a ese peso. Si tú haces actividad física, tienes una rutina, ¿no? ¿por qué? ¿Por qué tendrías? ¿Juegas fútbol tres veces por semana? No, o sea, no tendrías por qué llegar al peso de tu hermano. Posiblemente tu hermano sí sea sedentario, pero pues no hace nada de actividad física, ¿no? ¿Mm? Son estilos de vida, chicos, ¿no? Son estilos de vida. Profesor, hablemos, hablaremos nomás, ¿qué? Profesor, hablaremos más adelante del hipotiroidismo e hipertiroidismo, porque tiene mucho que ver. Eh, a ver, lo que pasa es que el tiroides es un factor a que tú no puedas bajar tan rápido de peso, ¿no? Pero obvio, si tú mantienes una dieta adecuada, sin excesos, también tendrías que regularlo. O sea, eh, es un factor aparte, ¿no? No está dentro del síndrome metabólico en sí, ¿no? O sea, no es considerado como un indicador de síndrome metabólico. ¿Ok? Pero es una alteración, ¿no? Eh, hormonal, básicamente, ¿no? ¿Qué más? Profesor, escuché, escuché algunas veces que de una nutricionista que es más difícil subir el peso que bajarlo. ¿Es verdad? ¿Es más difícil subir el peso que bajarlo? Sí. Relativo, yo también podría decir que sí, ¿no? Es más difícil subir el peso que bajarlo, sí. Eh, pero no es que no se pueda, sí se puede. ¿Ya? Pero depende, pues, ¿no? Depende eh, de la actividad que haga. Es que todas las citas son individualizadas, chicos. Lo que usted me pide es algo general, ¿no? Pero si consideras por un lado de que eh, por el mismo hecho de tratamiento, es que va a depender, porque si tiene una vida, actividad bien estresante, es una persona bien estresante, eh, el estrés también, ojo, lleva a, a incrementar la tasa calórica, ¿no? la tasa metabólica, así que son otros factores que tendríamos que ver. ¿no? Blue me dice, profesor, antes de empezar una dieta tengo que asistir, sí o sí, a un nutricionista. Claro, porque las dietas son personalizadas, o sea, no quieras, eh, es que tú... Es que hay tantas dietas que te venden en internet, eh, o los coaching estos que salen en, en YouTube, que es, eh, y que ya quieren saber pues, este, un todo en dietas, y no es así, pues, ¿no? Es personalizada, las dietas son personalizadas. ¿no? Nunca va a existir una dieta de manera general. Y aquel que te da una dieta general, ten cuidado, porque quizás te funcione, pero te esté desnutriendo. Y lo único que va a pasar luego es que termines en el hospital por una desnutrición. Profesor, ¿para el hígado graso se puede reducir con una dieta adecuada? Claro que sí, María, es correcto. Se reduce, claro. ¿No? A veces cuando le digo al paciente, me tengo que sacar mis análisis primero para que empezar la dieta, porque ya me han dicho que tengo hígado graso, hace un mes me dijeron eso, me tendría que sacar, ¿no? Hay que empezar con la dieta de una vez porque, o sea, haya disminuido o, o, o lo tengas todavía, con la dieta sí o sí va a disminuir. Entonces, Empecemos una vez y de acá a un mes te vuelves a sacar los exámenes y vas a ver igualitos resultados positivos. Entonces, sí, o sea, hay que empezar de una vez, ¿no? Tengas hígado graso, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, se inicia de una vez la dieta. ¿Ok? Muy bien. Listo. Ya nos hemos pasado unos minutos. Eh, espero que haya sido desagrado esta conversación. Eh, Considero que era importante dejarlo para el final las preguntas. Y bueno, nos vemos en este caso el día viernes ¿no? para el siguiente. Eh, para la siguiente ponencia, ¿ya? No se preocupen. Muchas gracias a ustedes. Eh, bueno, nos quedan unas pocas horas para terminar este fin de semana, así que nos vemos. Nos vemos el día viernes. Hasta luego con todos. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Nos vemos, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias al licenciado por la ponencia del día de hoy. Gracias a todos por haber participado. Quien le habla, la señorita Karina Salcedo. Quería conversar con alguno de ustedes a ver si tenían algún inconveniente al entrar al campus, ya que la coordinadora, la señorita Mayli Merino, me ha indicado que ya ustedes este el día viernes se les ha explicado cómo era el ingreso al campus. En este caso también me ha indicado que las diapositivas hasta la clase del día de hoy ya están subidas en el campus virtual. Si tienen alguna consulta, por favor, alguien que no tenga aún su usuario o su contraseña creado, me lo puede escribir por el chat. Ya, perfecto. Este, al parecer todos tienen su usuario y contraseña de lo que están conectados el día de hoy. No tienen ningún inconveniente para entrar al chat. Para entrar al campus, perdón. Excelente. Gracias a todos por haber participado. Que tengan unas buenas noches. Hasta luego.